Thank you.
Bien Gamer, tu canal. A ver, ¿qué pasó? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? En el canal de Waflito se viven muchas cosas en stream. ¿Cómo? Y te voy a hacer un clip de esa cuestión. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el Gatatón, llegó el Gatafel. Gatatón, se tira peo. Déjame tomar aire. ¿Sabes lo que pasa con Parmalat? No. Los productos Parmalat están en Teletón. Pero el 2022 se viene con todo. En este 2022, Waflito sigue con lo mejor de streaming de juegos retro y modernos. Algunas cosas que podrás ver son Mario Kaizo, Mario Maker, Nintendo Switch y Xbox Series, entre otras sorpresas más. ¿Y cómo puedo saber cuándo son los streamings? Pues te recomiendo seguir a Waflito en sus redes sociales, donde suele avisar cuando hará streams. Petichan Kawaii, en acción. ¡Protesto! ¿Cómo estamos, amigos de Twitch y amigos de YouTube que ven como estreno? Aquí Betty Chan y como siempre me acompaña Radical Ronix. ¡Salud, amigo! ¡Ay! Ah, ¡dale de nuevo nomás! Buenas, cabros, ¿cómo están? Ahora sí. Aquí me encuentro de nuevo con la queridísima Betty Chan Kawaii. ¿Cómo están, cabros? Aquí bien, después de haber hecho algo de calor, igual se está poniendo fresquito hasta ahora. Sí, bo. Y yo con botella lista para las voces femeninas, así que espero que tú también estés preparado para lo que se viene, Radical Ronic. Gracias, Betty. Y bueno, chicos, ¿cómo están? Un saludito también, aparte de Radical Ronic, a ver si llegaron alguien más, y si no, vamos a empezar como se debe. Oye, Betty, ¿por qué ya no me llamáis Radi? Ah, ¿verdad? Es que quise decirlo por tu nombre de usuario completo, Radi. Ah, sí, pero aún así, no sé, me siento... Te acostumbraste que yo te llame Radi, ¿verdad? Sí, se acostumbró. Literal. ¿Radi? A ver, Radi, ¿estás ahí?
No sé qué diablos está pasando. Hola. Ah, era el Discord. Pucha, que estaba abriendo una cosa. Ah, con razón. Pero bueno, ya sé que muchos de nuestros amigos se están ¿Aló? Haciendo... No. Sí, se te escucha. ¿Ocurre algo? Veamos, voy a volver a salir y volver a entrar. A ver, Radi, si te sale muy bien. Qué raro que no me escuches. Si yo te escucho bien. Muy raro todo esto. Lo que suele suceder con los problemas técnicos en Discord. Lo cual es preocupante. Demasiado preocupante todo este asunto. A ver, Radi, si me escucháis desde el stream, sale y vuelve a entrar para ver si resulta. Porque puede ser que se está poniendo lento el Discord y todo eso, como me pasaba a mí antes. Eso, vuelve a entrar después para ver si tiene algún problema técnico. Y mientras... Mientras esperamos a que Radi resuelva los problemas técnicos, vamos a esperar que los demás lleguen. Sí, es lo que suele pasar con disco cuando tienes muchas cosas abiertas que se cierra solo a veces. Sí, hay veces que el disco se cierra solo cuando hay muchas cosas abiertas de repente y todo lo demás, así que te espero, Radi. Después iniciamos con el stream mientras tanto. No hay tanto apuro además, así que... Bueno, chicos, tengan mucha paciencia mientras espero a Radi Carroni, que se le cerró el Discord solo. No sé si va a hacer lo que es reiniciar el PC y luego que el Discord se abre solo como siempre y todo lo demás.
¿En serio, Raddy? Bueno, no importa, ve a comer y con calma. Y espero que se te pueda resolver el problema técnico, así que... Bueno, chicos, nada que hacer, tendremos que continuar yo solita. A ver, y si alguien quiere acompañarme, ahí nomás. Puedo esperar más tiempo. A ver, avisé a los chiquillos para ver si me quieren acompañar con la voz mientras Raddy está tomando once y todo eso. Así que vamos allá entonces. Última sub, tendré que actualizar otra vez el tema de... A ver. A ver. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, está todo configurado. Y bien, voy a ir abriendo mientras tanto el videojuego Fairy Ride Ace Attorney Trilogy que vamos a continuar. Aquí vamos. Saludos, Quintua, bienvenido al stream. Voy a jugar Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Necesitaría voces por el momento. Estoy terminando. Bien, justo a tiempo, porque justo te estaba esperando para ese momento.
Ay, justo me está molestando mi padre y sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Phoenix Rising Attorney Trilogy. En el capítulo anterior, pues, estuvimos en el medio del juicio donde escuchamos el de... Ay, no. Y justo mi papá me tenía que interrumpir en el resumen que estaba haciendo, que en el medio del juicio, justo de la nada, tuvimos que escuchar el testimonio de la ex inspectora Jane Star, donde según ella vio a la fiscal general a cometer el crimen. Y descubrimos ciertas cosas que no se encajaron, así que bueno. Como siempre es debido, yo siempre cumplo con mis palabras. Muy bien. Gracias, Roddy. Y en este episodio vamos a... Porque quedaron en medio de un juicio. Están en pausa de 10 minutos de 30 minutos de descanso, así que... Y me encima de almuerzo. Sí. Sí, recordar que el juececito, cuán malo que... bueno, lo que ha visto en el episodio pasado y lo que han jugado ya saben a lo que voy, así que... Te comparto, tiro un minuto. Muy bien. Cierto, buena poquintoa, ¿cómo estáis, amigo? Y hola, Saito, bienvenido al stream. Gracias por dejar el lurk. Como le digo, view. Porque él también está haciendo... ¿Qué es el lurk? Que deja abierto como visto. Lo dejáis abierto mientras tanto. Ah, 23 de febrero, 11:56 AM, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados número 2. Este videojuego ha sido patrocinado por marca Acme. Ay, bueno. Señor Wright. ¿Eh? ¿Qué? ¿Los juicios con usted son siempre así? Como si estuviera en el fondo de un lago intentando llegar a la superficie. Pero por mucho que nade, parece nunca... Pues nunca parece llegar arriba. Sí, suele ocurrir. Lo que suele ocurrir siempre en los casos que ha estado Nick. Solo que hoy nadamos en arenas movedizas. ¡Ay, qué buena comparación! Y no se puede nadar en una arena movediza. Quiere decir que están en un caso súper difícil. Cambiando de tema, ¿qué ha sido de tu hermana? Parece que ha sido convocada a la oficina del juez. ¿Será algo relacionado con ese trozo de tela? Ahora es cuando todo se pondrá a nuestro favor, ¿verdad? La carita de Emma. Sí, nuestra única arma es un insignificante trozo de tela. A decir verdad, el que empieza a sentir insignificante soy yo. ¡Ay, vamos, Nick! ¡No se ponga pesimista! Hola, amigo. ¿Quién es? No sé. ¡Ah, es Marshall! Dicen que si le muestro una tela roja a un toro, embestirá. Al menos eso me contaron cuando era pequeño. ¡Agente Marshall! Venía a echar un vistazo a ver qué tal iba el juicio, pero parece que llegó tarde. Este sitio está más protegido que un fuerte situado en mitad del territorio enemigo. ¿Qué tal van sus cosas, por cierto? Todos los policías que he visto en los últimos 2 días están atacados. No tiene suficiente con lo suyo para demostrarse por los demás, compadre. ¡Preocuparse! ¿Preocuparse por los demás, compadre? Podría preocuparle del interés de la fiscal general por los fulares escapa, por ejemplo. Agente Marshall, en realidad el tema de escapa no tenía nada que ver con los pañuelos. Ni siquiera llevaba uno puesto. ¡No me diga! ¡Qué cosa tan rara! ¿Ah? He visto la brisa roja soplar en su esbelto cuello más de una vez.
Y también la vi este día. Ella llevaba un fular escapar rojo. ¿Qué? En la entrega de premios de esa tarde, seguro Catchword también lo vio. ¿Qué quiere decir eso? En la foto... En la foto tomada en la escena del crimen, ella no llevaba aún ningún fular. De hecho, sí, eso lo demostró Jetstar en el episodio pasado. Así que la señorita Star no estaba equivocada. Bueno, ya casi es la hora. Recuerda, amigo, hay veces en las que hay que coger el toro por los cuernos. Y otras veces tienes que dejar que el toro se vaya donde le dé la gana. El tiempo lo dirá. Ugh, esto me da muy mala espina. ¡Ay, cielos! ¿En qué nadamos ahora, señor Wright? Si es en salsa barbacoa, puedo conseguirles unas buenas costillas. ¡Oh! Y empezando a comerme encima. De hecho, hablando de costillas, hace tiempo que no como un costillar. 23 de febrero, 12:32 p.m. Tribunal del Distrito, sala número 9. Muy bien. Vamos con la continuación del juicio. Me gustaría... ¿continuar? ¿Qué ocurre? El juez no deja de mirar hacia la acusación. Ok, ¿qué pasa? ¡Miles! ¿Qué ocurre? ¿Algún problema, señor Edgeworth? Tiene la cara roja, los labios morados y está sudando a chorros. Ese ceño fruncido, esos dientes que rechinan, esos ojos llorosos. No solo es eso, tiene la mirada perdida y está encorvado. ¡Ay, no tiene para qué dar esa explicación, esa descripción! No es posible. Esto no está ocurriendo. Ah, me pregunto qué le habrá pasado al señor Edgeworth. Bueno, creo que es hora de proseguir con este juicio. Durante el descanso, solicité a la acusación que realizase una investigación. ¡Ay! ¡Esto es inaceptable! Parece que nuestro fiscal está totalmente fuera de sí. ¡Ay! Esto... no sé quién es. Creo que debe ser Marshall. ¡No creo! Sí. ¿No? Prosigue. Esto, no sé quién es. Esto, perdón, el toc toc. Ok. ¿Eh? ¿Quién es? Ok. Ay. ¿Qué le pasa a este tipo? Una atmósfera pesada y viciada parece invadir la sala. Ah. ¡Wow! La temperatura aumentó en 5,7 grados al entrar este tipo. Emma, ¿en serio eso crees? Creo que está en la edad. ¿Quién demonios es? Ah, ay, no puede ser, ya basta. ¡Es usted! ¡Ok! No habla. ¿Qué le pasa? ¡Que no habla! Siento haber llegado tarde, señor. El tráfico estaba fatal. Ha sido culpa mía. ¡Ay! ¡Del tráfico! Igual que la vida real, que uno se topa con taco. ¿Cuánto tiempo es, señor? ¿Qué tal todo? ¿Sigue yendo a natación? ¿Qué onda con esto? ¡Hola! No, estoy muy ocupado. ¿Ocupado? Muy mal, señor. Tienes que relajarte de vez en cuando. Ya lo sé. Parece que le llaman, señor, a su señoría.
Es como una especie de apodo. Me temo que así es. Eso parece. ¿Sí? Disculpe, pero ¿quién es usted? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Eres tú, Righty! ¡El abogado! ¡He oído hablar mucho de ti, hijo! ¿Ok? ¡Gracias! ¿Un gracias? Supongo, algo así. Lamento que nuestro pequeño Morty te esté causando tantos problemas, ¿What? ¿Eh? ¿Morty? ¿Saben qué? Deberíamos irnos a nadar juntos algún día. Sería una pasada. Ok. No, se pegó. Pequeño. ¡Pequeño Morty! ¡Señor Wright! ¿No conoce al jefe de policía del distrito? ¿Qué? ¿Es jefe de policía? No, por favor. Oye, Raddy, ¿cachaste de esta corbata? Tiene una forma de una cruz. Sí, yo creo que debe ser religioso. Algo así. De hecho, esa cruz con el círculo de ello me recuerda a un tipo de cruz. ¡Viva Cristo Rey! ¿Jefe de policía? Es agente de policía de mayor rango de todo el distrito. Hola, Rifo, ¿qué tal? Aquí llegaste en un buen momento. ¡Uy! Ahora el siguiente es Saitama. Me llamo Gant. Damon Gant. Encantado de conocerlos a todos. Ok. Entonces, ¿a qué debemos este honor? Hace más de 2 años que no venía por este tribunal, ¿verdad? ¡Ay! Bueno, es por Morty, pobrecito, qué mal aspecto. ¡Ah, se refería a Miles cuando le dice Morty! Por Edge, Morty. Pensé que debería ayudarlo, así que vine a traer esto. ¡Ah, oh, es el fular! ¡Ey! ¡Eso es! ¡El fular escapa de mi hermana! Así que la señorita Star no estaba alucinando. Cuando se produjo el crimen de la señorita Sky, realmente llevaba ese fular escapa. Y pensar que estaba metido en ese tubo de escape. Pero en el coche del pequeño Morty, nada menos. ¡Ya! ¡Deja de mirar así! ¿Ya? ¿O qué? Es bastante bochornoso, incluso para nosotros. ¿Qué es esto? Es lo que llamamos una navaja automática. Es bastante sorprendente. Ok. ¿Qué pasa? Señor Gant. ¿Qué clase de circo dirige? ¡Señor Edgeworth! ¿Cómo han podido dejar pasar una prueba crucial? Si sus investigadores son tan despistados, ¿cómo espera que los demás trabajemos? Espera un minuto, Worthy. Ay. No tengo ganas de oír tus excusas. ¡Te he dicho que esperes! ¿O es que no me has oído? ¡Oh! Mira este documento, donde dice persona a cargo de la investigación. Es imposible no reconocer esa firma. Miles Edgeworth. No, no es justo. El día del crimen yo tenía... La cabeza en las nubes porque acababas de recibir este premio. Sé cómo te sientes. Pero tú eres la persona a cargo de la investigación. Espero una carta de disculpa. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? No te preocupes. Ya encontraremos una forma de arreglar lo que has hecho.
primera vez que veo, señor Edward, quedarse sin respuesta. Algo ocurre aquí. Este desatino monumental no es digno de usted, señor Edward. ¡Oh! El tribunal acepta esa nueva respuesta. A esta nueva prueba, mejor dicho. Pero antes me gustaría pedir un favor a la defensa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Solo para asegurarme. Me gustaría echar un vistazo a la hoja de esta navaja. ¿La hoja, su señoría? Bueno, no veo por qué no. ¿Podría abrírmela, por favor? ¡Ay, por favor! ¡Por Dios, juez! Sí, bueno. Creo que solo tiene que apretar ese botón y... Si me corto el dedo, señor Wretch, ya no podré golpear con mi mazo. Pero si yo me corto el dedo, ya no podré apuntar con él a nadie. ¡Bueno, dese prisa y ábrela! ¡Ay, Dios! ¡Ay, pero otra vez se mueve solo! Bueno, pues, aquí vamos. A ver, dice SL92. ¡Hay una pequeña etiqueta en la navaja! Parece que pone SL92. ¿Qué quiere decir? Bueno... Me suena a haber oído algo parecido. Ando puro fanduviando, dice Quintoa. DL6. Del famoso incidente DL6. Pero qué raro. ¿Ah? ¿Qué ocurre? No estoy segura. Pero tengo la impresión de haber visto esto antes. Letras como estas. O que se parecía bastante a estas, más o menos. A ver, hay que girar un poco. ¡Ah! ¡No me des esos sustos! ¡Yo sí que estoy asustado! Fíjese en la hoja de la navaja. La punta está rota. ¿Y esta mancha roja será sangre? Por el tono del color de la sangre debe estar como media oxidada. Parece medio... Navaja automática, añadida al acta del juicio. Esto no excusa la actuación del departamento de policía. Me gustaría que el mismísimo jefe de policía nos diera una explicación. Ajá. Lo siento mucho, pero ¿podría testificar para nosotros sobre las divergencias entre la acusación y la policía y sobre esta navaja? Claro, naturalmente no hay ni el más mínimo problema, en serio. Muy bien. Pues comienza el testimonio del jefe de departamento de policía. Departamento de desorden. Esta navaja es especial, pero no puedo decir por qué aquí. A no ser que haya pruebas de que demuestren que hay una conexión entre esta navaja y Goodman. Fue un mal día para el departamento. No estábamos en forma para investigar. El inspector había sido asesinado en el departamento de policía. Una catástrofe. La hora de la muerte. Las 5:15 pm. Extraña coincidencia, ¿eh? Ah, esa es la misma hora que fue asesinado el inspector en la oficina de fiscal. No está relacionado de forma oficial con este caso, así que no puedo contar más. ¿Hubo un asesinato en el departamento de policía? ¿Un inspector? Es un secreto, señor. Todavía no lo hemos comunicado oficialmente. ¿Ah? Espera un minuto. ¿Ha dicho a las 5:15 pm?
Esa fue justo la hora a la que Goodman fue asesinado en la oficina del fiscal. Increíble la cuestión de la cosa mariposa. ¡Silencio! ¡Silencio! En el departamento estábamos todos aturdidos, como pueden imaginar. A ver... Estamos en mitad... Ah, gracias, Cami, por el hosting. Ah, continúa, perdón que te haya interrumpido. Estamos en mitad de una investigación de alto secreto. No se lo cuenten a nadie, ¿bien? ¡Ay, pero estamos en un medio de un tribunal y hay público aquí! Sí, bo... Y no es oficialmente un secreto, es un secreto a voces. Creo que entendemos la situación del departamento de policía. Bueno, pues Cami, aquí bien con Raddy, aquí jugando Phoenix Wright Satan in Trilogy, recomendadísimo. Buena, Camilita. Y bien, señor Wright. Dos inspectores asesinados a la vez en dos sitios diferentes. La probabilidad de que fuera una coincidencia es ínfima, científicamente hablando. Hay mucha coincidencia, ¿sí? Me gustaría ejercer mi derecho a interrogar al testigo. Muy bien, sin embargo, mantenga sus preguntas centradas en el caso que nos atañe. O sea que nos centremos en el caso que se está resolviendo de momento. ¿Interrogatorio? Vamos a presionar un poquitino más. Viendo cómo dejó a Miles sin palabras, tenemos que tener mucho cuidado, así que... ¡Oh! ¡Un momento! ¡Un momento! Perdón. ¿Especial? Sí, esta navaja en particular es bastante difícil de encontrar. ¿Puede que lo especial sea por esta pequeña etiqueta? Ah, puede ser, puede ser. Oh, lo siento, Wrighty, pero no puedo responder a eso. A eso no. Hemos establecido que el cuchillo del pecho de Goodman fue este. Entonces, ¿por qué habla de una navaja en la escena del crimen? ¡Todo es todo un misterio! Y como todos los misterios, fue envuelto en algo. Un fular de la marca Scapa. A ver, veamos. Voy a revisar las pruebas. A ver, Radis, ¿qué pasaría si lo volteamos al revés la hoja? A ver, 21 de febrero, es el 9. Solo que lo escribió al revés, así que... ¡Protesto! ¡Protesto! Un segundo. Por fin, un genuino protesto. ¡Qué diablos! Esta navaja tiene que estar relacionada con el inspector Goodman. ¿A qué se refiere? Un genuino, ¿a qué se refiere del juez? ¡Esto es genial! Se nota que no ir a un tribunal hace tiempo. Fíjese en la etiqueta de la navaja. Pone SL992. ¿Y eso por qué es importante? Por aquí también tenemos una nota hallada en el cuerpo de la víctima. Ajá. ¿Qué es esto? 6 menos 7 es... 20 del 12. Fíjese lo que sucede si se voltea la hoja. Tuvimos que dar la vuelta de cabeza para decir a Rari que... ¿Por qué es tan importante mostrar eso? Su señoría está al revés. ¿Al revés? El, membr-
brete de la nota hace que parezca que está del derecho. Ah, cierto, porque dice Goodman Rivan. Pero si la gira, ¿qué obtiene? ¡Tarán! Cuando escribió esta nota, sujetaba el papel al revés. SL9. Es lo mismo que está escrito en la etiqueta de la navaja. Orden en la sala. Y bien, jefe. Sí. Creo que esto ya no es ningún secreto. ¿Has ganado al Whitey? ¿Así sin más? ¿Ganado? ¡Ah! ¿A qué juega este tipo? Esta navaja fue una prueba de un caso. Fue robada en la sala de pruebas. Ok, un momento. Entonces, ¿esta navaja fue robada? Sí, pero el día del asesinato. Dice que era una prueba, fue de hecho el arma de un crimen. Muy bien, pequeño Gordy. Fue el arma de un crimen, es cierto. Fue una prueba de un caso resuelto hace mucho. Así que esta navaja fue robada el día del crimen. Fue hallada en el tubo de escape del coche de Edgeworth. Ok. Es difícil de creer que no haya ninguna conexión. No estamos en forma para investigar. Un inspector había sido asesinado. Ok. Un momento. A ver, sí. ¡Un momento! ¡Un momento! El mismo día que un inspector fue asesinado en el garaje de la oficina del fiscal, otro inspector fue asesinado en el departamento de policía. ¡Exacto! ¡Sorprendente! ¿De verdad, señor? ¡Me he quedado sin palabras! Oh, a ver, un momento. ¡Curito, Rocco! Gracias por ese raidazo de 10 personas. Todos los que vengan de parte de Kuro sean bienvenidos. Yo soy Betty Chan, una ilustradora que le encanta mucho los videojuegos. Y aquí me acompaña Raddy, que es Radical Ronnie. ¿Y el asesino? ¿Tienen algún sospechoso? Ahora sí se ve muy bien el comando apoyo. Bueno, había un sospechoso. De hecho, acaba de ser detenido. Dante45, gracias por el... Bien, activar la campanita de Noti para que no se pierda ningún stream. ¿Detenido ya? ¡Qué rapidez! ¡Cielos! Pero... todavía hay muchas preguntas sin resolver. Hay muchas preguntas sin responder. ¿Tú podrías ayudar, querido Righty? Supongo que podría ayudar si usted me ayuda con datos sobre su caso. De hecho, sí. ¡Hi, Rebecca Grace! ¿Qué tal? ¿Qué tal todos los que son aquí? ¡Muy bien! ¡Qué chico tan listo! Bien, haremos un trato. Yo te diré una cosa y nada más. Cuando murió la víctima, sabemos que fue a la misma hora que murió la víctima Inspector Guzmán. Y a la hora exacta. ¿Cómo murió? No creo que lo responda. ¿Dónde se halló a la víctima? Vamos a preguntarle dónde se halló el cuerpo de la víctima. Entonces, dígame, ¿dónde se halló la víctima? ¿Algo que decir? Bueno, no puedo decirte dónde apareció el cuerpo. Pero sí que el crimen se produjo en la sala de pruebas del departamento de policía. Dale, Dante, cuídate. Ah, fue hallado en la sala de pruebas. Lo mencionó antes que fue que la navaja de una prueba hace tiempo fue que estaba hallada en la sala de pruebas. ¿En la sala de pruebas? Espera un minuto. Yo he oído hablar sobre eso. ¡La sala de pruebas!
¿No acaba de hablar de ella en su testimonio? Bien visto, Emma. Esta navaja fue prueba de un caso. Fue robada de la sala de pruebas del departamento. Ahí está la conexión entre los dos casos. Parece contento, señor Wright. ¿Contento? Acabamos de conseguir la clave para resolver este caso. Una vez creada la conexión entre ambos casos, tenemos algo sobre lo que apoyarnos. Ahora podemos hacer que Gant testifique sobre los detalles. Muy bien. No está relacionado con forma de oficial, así que no puede contar más, ¿en serio? ¡Un momento! Señor Gant, la posición de la defensa es simple. La conexión entre esos dos casos ya ha sido demostrada. ¡Exacto! ¿Ah? No me digas. Bueno, suéltala, Wrighty. ¿Cuál es tu conexión? ¡Sí! ¡Suéltela, señor Wright! La conexión es de un lugar mencionado en el testimonio que acabamos de escuchar. La navaja hallada en el aparcamiento había sido robada. De la sala de pruebas del departamento de policía. Sin olvidar que la víctima había anotado los números de etiqueta de la navaja. Y también sabemos que el inspector asesinado del departamento de policía murió en la mismísima sala de pruebas. En efecto. Parece haber demasiadas conexiones para que sea casualidad. De hecho, sí. ¿Y bien vas a decir algo que...? Ese es... y ahí está la carita. ¡Forman una buena pareja! Ah, perdón. Forman una buena pareja. Mis hombres tardaron 2 días en averiguar lo que estaban acabando de deducir aquí mismo. Ok. Señor Gant. Solicito que nos cuente lo que sepa sobre la víctima del departamento de policía. Verás, esa es la parte delicada. Todavía no ha sido anunciado oficialmente. ¿En serio? ¿Y no podemos obtener la información extraoficialmente? Claro, ¿por qué no? No es oficial después de todo. ¡Ay, qué! ¿Qué? ¿En serio? Yo también estoy igual que Nick. ¿Quién lo iba a imaginar? Hazle esa parte. Cooperaré, pero no puedo dar el nombre de la víctima del departamento, ¿vale? ¿Pero por qué no? ¡Un momento! Si va a contarnos un poco, ¿por qué no contárnoslo todo? Ah, bueno, la información de los casos es algo delicada, hay que seguir las reglas. Bueno, supongo que debo intentar sacarle todo lo que pueda. Si no podemos preguntar por la división oficial de la víctima ni el sexo, podemos preguntar por el número de carnet. Carnet o carné. De acuerdo, ¿y si me dice el número del carnet de la víctima? Claro, ¿por qué no? No vas a poder averiguar de quién se trata. Claro que no. ¿Usted no va a decirme el nombre? No te hagas ilusiones. Mantenemos bien recaudo los números de identificación. Su número es el... 584-2189. Ok. ¡Vaya! ¡Qué... largo! Y nosotros debemos recordarlos. ¡Me vuelve loco! ¡Ay, típico! Tendré que recordar su contraseña, todo lo que es contraseña y todos los demás. 8-2... ¡No puedo! ¡Pero si se ha equivocado desde el primer número!
Sí, ni siquiera ha acertado en la primera cifra. A ver, revisemos las pruebas. A ver, si pregunté por el carnet, veamos. ¡Oh, ajá! Mira el número que del carnet de la víctima ver, del caso. 5842189. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? ¿Qué significa, Betty? ¡No me dejes con la duda! ¿Y bien, señor Wright? ¿Le dice algo? El número de identificación de la víctima del departamento es 5842189. ¡Nos dice algo! En realidad sí, su señoría. Creo que me suena. O sea... Tiene que ser lo que pienso. ¿Pero qué significa esto? Escuchemos lo que la defensa tiene que decir. Dice que el número de identificación del inspector asesinado del departamento... ¿Le suena de algo? ¿De qué le suena? Por el carnet del inspector Gumban, víctima que fue hallado en la oficina del fiscal. ¿Sabes lo que? Se van a volver locos de que le encuentre algo extraño, así que... ¡Toma ya! ¡Testigo! ¡Pero di algo, Nick! ¿Qué ocurre, señor Wright? Sonríe como una colegial en la fiesta de fin de curso. ¡Ay, Dios! ¡Una colegial en la fiesta de fin de año! No, es solo que... Que estoy un poco confundido. ¡No! ¿En serio, Nick? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Y eso es una novedad? ¿Ah? Vamos, saque la artillería pesada, como lo hace siempre. ¡Ay, cómo Miles conoce muy bien a Nick! ¡Él quitó a ese juez funado! ¡Ah! Oh. Fue. El departamento de policía, la oficina del fiscal. Dos lugares, dos inspectores asesinados a la vez. En realidad, tengo un número de identificación aquí. Oh, oh. Ya, OBS, no te me pongas porfiado y copiado una vez. No se me caiga el stream, por favor. Ya volvió. ¡Oh! ¡Es suyo! No, no, su señoría. Yo soy abogado defensor. ¿Lo recuerda? Ay, gracias por el hosting, Jesus. Bueno, continuamos. Este es el número de nuestra víctima, el inspector Gutman. ¡Qué vergüenza, Wright! Y los números de identificación de los policías son alto secreto. El número de identificación del inspector Goodman es 5842189. ¿Y qué quiere decir esto exactamente? Es lo que dio el jefe de policía. Un momento. El número de identificación que nos... Radi, se te ha caído otra vez. Maldita sea. ¿Puedes leer nuevamente? Un momento. El número de identificación que nos dijo antes el jefe. Que empezaba por el 8-2. Falla, se me ha olvidado. ¡Ay, Dios! Se ha equivocado. Hasta en el primer número. No puede ser.
El número que nos dio el jefe de policía fue el 5842189. ¡Ah, un momento! Espera un segundo, Wright. ¿Esto qué quiere decir? ¡Eso es lo que quiero saber! Los dos números son iguales. En otras palabras, el inspector asesinado en la sala de pruebas del departamento de policía fue Bruce Goodman. ¿Qué opina nuestro testigo al respecto? Listo como un zorro, Righty. Listo como un zorro. Ok. Lo que dice Kitoa. ¿No será el juez primo de Scalpier? No sé quién es, pero en fin, continuamos. ¡Espere! ¡El inspector Goodman es nuestra víctima! ¡Fue asesinado a las 5:15 p.m. en el aparcamiento subterráneo! Y un inspector Goodman fue asesinado también en el departamento de policía. ¡En la sala de pruebas exactamente a la misma hora! Eso es imposible. Lo que estamos diciendo es que la misma persona fue asesinada a la vez y en dos lugares totalmente distintos. Ay, sí, una cosa demasiado errada. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Jefe! ¿Qué significa esto? No, lo que yo quiero saber es ¿por qué no me dijo nada? Sí, es secreto, de acuerdo. Pero yo soy el fiscal encargado del caso. Espera un minuto, Wardy. No te pongas nervioso. Su señoría. El departamento de policía ha cometido un grave error en este caso. Espera. He dicho que esperes. ¿Es que no me has oído? ¿Dónde se fijaron el cambio de perfil? El descuido, el grave error. Señor Edgeworth, son suyos. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Te informamos ayer. Creo que fue el agente Meekins quien se encargó de llevarte la información. ¿Ok? ¿Agente Meekins? ¿El agente Meekins? ¡Señor Wright! ¿Dónde hemos oído ese nombre anteriormente? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ajá! ¿Sí? ¿Qué pasa, Rockley? ¡El mismo! ¡Disculpe! ¿Está el señor Edgeworth? ¿En las instalaciones? Señor, me ha enviado el jefe, señor. Tengo su informe, señor. Ay, Dios, sí, él es el mismo. ¿Se refiere a él? Según Meekins, no aceptaste el informe. Difícil de creer. Pero su gente me dijo... Dijo que el informe no tenía nada que ver con el asunto de Lana Sky. Es Arthur Bruce Goodman, asesinado en la sala de pruebas del departamento de policía. El señor Edgeworth, el nombre de la víctima está escrito bien grande en el informe. ¿Por qué no me dijo su agente? No sé si ese agente era capaz de hacer la conexión. Parecía un poco corto. Por así decirlo, que es un despistado. Por así decir que es un despistado y todo. ¿Despistado? Sí. En cualquier caso, es un grave error. Es una grave negligencia y un serio error por tu parte, Walty. Pero señor, pudo haber enviado el informe esta mañana al tribunal como prueba.
Entonces, yo. Ah, pero basta de mirar así. Oh. Esta vez no había suerte, Worthy. Una pena, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál era la otra regla de la ley de pruebas, Y bien, señor Wright. Regla número 2. Solo se pueden aportar nuevas pruebas si afectan al caso en curso. ¿Y eso qué nos importa? Normalmente usted presenta la lista de las pruebas que serán utilizadas antes del juicio. Este informe no estaba en la lista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no podría aportar esta prueba hasta que se demostrase la relación ante el tribunal. La relación acaba de ser aprobada por Wrighty. Buen trabajo, Wrighty. Amigazo. Yo solo he hecho mi trabajo. ¡No! ¡Pobre Miles! No lo habíamos visto así, desconcertado. Parece que hemos llegado al final de este juicio. Te estás convirtiendo en una molestia para mí, Worthy. Ha habido rumores. Después de todo, estuviste sentado en el banquillo el año pasado. ¡Oye, eso sí que se fue un golpe bajo! Pido disculpas por esta terrible falta de diligencia por mi parte. ¡Señor Edgeworth! Por favor, concédame solo un día más. Descubriré por qué ha ocurrido. Cueste lo que cueste. Será mejor que esta vez obtenga los resultados en serio. ¡Pobre señor Edgeworth! ¡Nunca había producido un error tan grave en la historia de este tribunal! Concederemos un día más, tal y como lo ha solicitado la acusación. ¿Será suficiente, señor Edgeworth? Sí, su señoría. Gracias. ¿Y cuál será la sanción que reciba por esto? Espero que no sea definitiva. Muy bien, se levanta la sesión. Uy, bueno, al menos tendremos un día más de investigación y como llevamos 1 hora 11 minutos, podemos continuar con el juego. Podemos continuar, chicos, así que guarremos mientras tanto. Y chicos, para los que recién llegaron, apareció de la nada el que acaban de ver, que es el jefe de policía Damon Gant, que nos avisó que ocurrió un asesinato a la misma hora, al mismo tiempo que fue asesinado en la oficina de fiscal, pero en la sala de pruebas del departamento de policía. Y hemos descubierto que es la misma víctima. Así que tendremos que averiguar sobre la sala de pruebas y quién es el sospechoso del crimen en la sala de pruebas. Así que vamos allá. Menos mal que fue un pequeño resumen. 23 de febrero, 12:15. Bufete Wright y Co. 2:15. Me equivoqué. Señor Wright, entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestro caso? Estoy un poco perdida. Veamos. Buena pregunta. La víctima, el inspector Goodman, murió apuñalado al día 21 a las 5 pasadas. En el aparcamiento de la oficina del fiscal y en la sala de pruebas del departamento de policía. ¿Pruebas?
La oficina de fiscal y el departamento de policía están a media hora en auto. ¿Cierto? Bueno, esto es lo que vamos a descubrir. O al menos a intentarlo. Muy bien, adelante. Me alegro de que esté de buen humor, aunque no creo que vaya a ser de gran ayuda. No esté tan seguro, señor Wright. Pues apuesto que leyó la mente. ¿Eh? ¿Le importaría venir conmigo? Le demostraré que estas gruesas gafas de gran valor no son unas meramente decorativas. ¡Adelante! ¡La ciencia nos espera! Ok, estamos en la escena del crimen. 23 de febrero, oficina del fiscal, aparcamiento subterráneo. ¿Sabes? Creo que no deberíamos preocuparnos por el asesinato del departamento de policía. ¡Ni siquiera encontraron un cadáver! ¿A quién le importa? Bueno, fue nuestra víctima la que fue asesinada en el departamento de policía. Y mi hermana jamás haría algo así, lo sé. Este barril de aceite, ¿estaba vacío? El barril de aceite que tiró la fiscal general de una patada estaba a rebosar de agua. ¡Tenía que aparecer ella! ¡Mi hermana borrando pruebas en el lugar del crimen! ¡Nunca! Aunque dice que no se lleva muy bien, Emma quiere mucho a su hermana. ¡No es eso en absoluto! Es solo que las dos son profesionales en lo nuestro y confío en ella. Grandes palabras para un estudiante de bachillerato. Bueno, hubiera manchas de sangre o no, el agua del barril de aceite se lo llevó todo. No desprecies el poder de la investigación científica, señor Wright. Ah, ¿por qué sonríe así? Esta situación exige una cosa que es... ¡el líquido de pruebas Luminol! ¿Luminol? No sé si sabe que la sangre es bastante pegajosa. No se va simplemente con el agua. Aunque no se pueda ver, sigue allí. Pero la policía ya había hecho esas pruebas, ¿no? ¡No confíe jamás en los ojos de los demás, señor Wright! ¡Inténtalo! ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo soy menor. Ni siquiera puedo beber alcohol. ¡Dios mío! Estamos buscando rastros de sangre con este producto. No bebiéndonoslo. Literalmente le está pidiendo a Nick que aplique el luminol en las zonas que puede haber sangre, literal. Hola, Francito, ¿cómo estás? ¿Se puede? Sí, claro, adelante. ¿Cómo estás, ya, mi buen amigo Francito? Bien. ¿Qué sucede, señor Flan? No, borra ahí. ¿Dónde estoy? Muy bien. Tome, mire, le prestaré estas gafas. Oh, ¿me llevo un par de sobra? ¡Tarán! Para buscar rastros de sangre, basta con aplicar luminol. Así, ¿lo ve? Puse Enter para vaporizar el producto. Muy bien, vamos a buscar rastros de sangre. Bueno, pues, aquí vamos. Una nueva mecánica que se aplicó en el caso extra. A ver, mire, encontramos algo. Wow. Puedo ver cómo brillan sus ojos detrás de las gafas. ¿Esto es una mancha de sangre? Oh, están... Emma, estás temblando. Es que es la primera vez que veo sangre de verdad. La investigación científica en acción. Ay, vamos, Emma. Si vas a querer ser una investigadora científica forense, tienes que aprender a superar ese tipo de fobias. Bueno, ok. Sabemos con certeza que este es un rastro de sangre.
Pero, ¿no hay nada más que le parezca raro? Científicamente hablando, claro. ¿Qué hay raro en esto? Científicamente. A ver, creo que la cantidad de sangre. Porque si lo dio una puñalada, tiene que haber un chorrón de sangre. ¿Qué opinan ustedes, chicos? No lo sé. La cantidad, yo creo. No, la situación, porque ¿cómo llegó ahí? Cierto. Claro, la ubicación de la mancha de sangre. Elemental. Elemental, querido Plancito Holmes. Tenía que aplicar esa frase de Sherlock Holmes. Sí, sí. ¿Por qué es elemental? O sea, si hubo una pelea, es lógico que encontrara rastros de sangre aquí. Supongo que podríamos verlo así. Adelante, señor Wright. Con todos contamos con usted. Hay algo raro en esta mancha de sangre. Pero si no es la ubicación de la sangre, entonces a lo mejor... Quizás lo raro sea la cantidad de sangre. Eso es lo que había dicho como segunda opción. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que... Fíjese en toda la sangre del zapato de la víctima. Qué raro. Eso es un cuchillo con mermelada, po. Si forcejearon aquí, debería haber muchas más sangre. De hecho, sí. Señor Wright. Fíjese cómo señalo la posición de los rastros de sangre en el plano. ¿Ve? Yo también puedo ser útil, ¿verdad? La carita. Oh, sí, esos datos son de gran utilidad. Sí. Estuve ahorrando de mi paga para comprar esto. ¿Y de dónde la compró, si se puede saber? Bueno, continuemos. Información sobre el líquido de pruebas luminol recibida de Emma. Patrocinado por marca Acme. No estamos seguros de que la policía vaya a revelar todas sus pruebas en el juicio. A veces olvidan mencionar que las pruebas no encajan con lo que ellos quieren demostrar. Pero nosotros vamos a sacar a la luz del día todas esas pruebas ocultas. ¿Sí? Ahora sí te parece que estamos investigando un crimen de verdad, ¿eh? Sí, pero sí estamos investigando un crimen verdadero. Esto del luminol va a resultar muy útil. De hecho, sí. ¿Quién es? Ah, ya. ¡No! Me pregunto... ¡Tenía que ser! No, Pepe. Me pregunto cómo reaccionaría ese fluido suyo entre mi famosa delicaja. ¡Oh, señor Star! Solo se fían de sus propios ojos, ¿eh? No están haciendo nada mal ustedes dos. ¡No quiero tu maldito almuerzo! Esta delicaja de ayer es un obsequio de la casa. Lo siento, pero con esa presentación no se me hace agua a la boca, precisamente. ¡Vamos a hablar con ellas! ¡Es necesario! Hoy me puso entre la espada y la pared. Mis disculpas, señorita Star. No se preocupe, fue culpa mía. Oh, ya lo sabemos. Presencié todo desde la sala de seguridad de allí. Pero tenía miedo que no sonase muy convincente, ya sabe. Me equivoqué a pensarlo, lo siento. ¿Lo siente? ¡Mi tío en el estrado! ¡Eso es imperdonable! Jovencita, no olvide lo que realmente importa. Aunque viera desde el otro lugar, yo vi lo que vi. Vi al fiscal general apuñalar a un hombre a sangre fría y ese testimonio sigue en pie. ¡Ah! Lo juro por mi honor, doctora. Él apuñaló a Goodman. ¡Honor! ¡Sale para allá! Sé que esta foto tiene algo importante que decirnos, pero ¿qué?
¿Así que usted fue inspector de policía, señora Star? Sí, fue hace mucho tiempo. Bueno, hace 2 años. Incluso los criminales más duros cuando se enfrentaban a mí. Ya me imagino, lo escupían todo. ¿Lo escupían todo? Confesaban, cantaba como ligueros. Ligueros. ¿Sabe? Algunas veces puedo parecer un demonio, pero también puedo ser un ángel. No creo que todo el mundo piense lo mismo. Es una sociópata. No me cabe la menor duda. ¡Nick! Día tras día me dedicaba a arrancar confesiones de los malhechores. En poco tiempo me bautizaron como la reina del atracatamiento. ¡Dale! ¡Oh! Y yo que pensaba que alguien se había intoxicado con sus comidas. ¿Y la dejaron marcharse? ¿La despidieron? Como dije antes, nací para ser inspectora. Y si esos fiscales por razón no me hubieran echado, seguiría haciéndolo. ¡Composo! Fue toda la causa de ese caso. El incidente SL9. Un momento. ¿Se refiere a...? A ver, vamos a presentar la prueba que fue... ¿qué opina de esto? Incidente SL9. Sobre esa navaja. Y sobre esa nota. Goodman fue el inspector a cargo de este caso. ¿En serio? Esa navaja fue la prueba de ese caso, el arma del crimen. Debía haber sido trasladada el mismo día que el Goodman fue asesinado. Tal como lo sospechaba. El incidente SL9 todavía no ha terminado. ¿Podría contarnos algo más sobre el incidente SL9? A ver si se añadió algo más. Nope. Alberto Chang. Podría echar un... ¡Ah! Perdón. Perdón, no, apreté el botón que no quería apretar. ¡Ah, es lo mismo de siempre! A ver, veamos qué es lo que podíamos presentar mientras. Si lo piensan bien, yo podría haber hecho esa foto desde el puesto de vigilancia. Incluso yo a veces me aturullo. Entonces, ¿fue directa escena del crimen? Trepé por la malla metálica para impedir el asesinato. Fue entonces cuando hice esa foto, sí. En otras palabras, 5 minutos después del crimen. Esos 5 minutos son un gran problema. El agujero de mi testimonio, por así decirlo. El problema no son los 5 minutos, señora Star. El problema es que mintió. Escuche, jovencita. Mi testimonio ha sido obviamente obviado en el pasado. Y no estaba dispuesta a que se volviera a ocurrir. Como aquella vez. ¿Aquella vez? Ahora sí. Fue entonces cuando descubrí la verdad. No somos nada para ellos, somos desechables. ¿Ah, desechables? Hace 2 años, fue el caso más importante en el que he trabajado. La policía y los fiscales buscaban desesperadamente pruebas concluyentes. Entonces no se resolvió. Al contrario, se resolvió limpiamente. El criminal fue detenido y ejecutado. ¿Ejecutado? Sí, el criminal tuvo un merecido. No hay que darle más vueltas. El único problema fue él, que nunca encontraron pruebas concluyentes, ni una. ¿Cómo? Pero el criminal fue ejecutado, ¿no? Pruebas de cierto tipo, pruebas falsas. ¿Qué? ¿Quiere decir que ejecutaron a alguien basándose en pruebas falsas? Lo mejor de
de todo ocurrió meses después del proceso. Se tomaron medidas contra todos los inspectores que participaron en el caso. Algunos fueron degradados simplemente agentes, otros se quedaron en la calle. ¿Y usted fue una de ellas? Yo y otras personas más, y otra persona más que conoce bastante bien. Un momento, ¿será? Exacto, el agente Jake Marshall. Se ocupa de la seguridad del departamento de policía, ¿verdad? ¿El detective Marshall? Mientras fuimos inspectores profesionales, estudiamos ese caso en profundidad. Jake estaba especialmente involucrado y luego todo terminó. Fue degradado. Sin embargo, él no lo ha olvidado. Ni yo tampoco. ¿No han olvidado el incidente SL9? Hay algo oculto en este caso. Y eso es lo que queremos sacar a la luz. Y ninguno de esos burócratas podrá impedirlo. ¿Burócratas? Burócratas. ¡Un momento! ¡Esos almuerzos que vende! Solo hay un motivo para que yo venga a vender almuerzo a esta maldita oficina. Vengo para ver a mis viejos amigos, a mis novios, que me ayudaron con la investigación. Viejos novios de la señorita Stark, ¿pero cuántos tendrá? Justo cuando los inspectores a cargo del caso desaparecen, encontramos una prueba. ¡Tiene que haber alguna conexión! Entonces, novato... ¿Qué? Parece que se está tomando la investigación muy en serio. Sí. Entonces debería coger esto. ¿Un combinado de chuleta? Conozco a cierto tipo que podría ayudarle si le tienda con esta delicia. Muy bien, muchas gracias. Combinado de chuleta recibido de la señorita Star. ¿Agente Marshall? ¡Ah, señora Star! El agente Marshall es su... ¿Es usted su...? ¿Sale juntos? ¿Por qué quiere saberlo? Ah, solo me preguntaba qué les habría pasado. Antes, cuando ayudaban a mi hermana con algunos casos, era tan amable. Se llevaba tan bien con mi hermana que yo tenía celos. Y también solía ser muy amable conmigo por aquel entonces. Debe referirse a cuando Marshall era inspector. Pero ahora es tan frío. Jake y yo solo colaboramos en esta investigación. Hemos pasado la página, por así decirlo. Nada más que eso. Ya veo. ¡Gracias! El agente Jake Marshall... Bueno, pues... ya nos vamos a ir. A ver, vayamos a... a la entrada del departamento de policía. 23 de febrero, comisaría, entrada. Marcadme. Hoy hay incluso más barullo que ayer. Los inspectores están acelerados que casi ni se le ve la cara. Es lógico, un inspector fue asesinado en su propio departamento. Entonces la sala de prueba, la escena de crimen. Según el folleto que nos dieron en recepción, está aquí. Es como un niño en un parque de atracciones. ¡Oh! ¡Una escena de crimen real! ¡Echemos un vistazo! Dios. Sala de seguridad. Vamos a ver cómo es el... ¡Oh! 23 de febrero. Entrada a la sala de pruebas. Puesto de vigilancia. No hay necesidad de preguntar de que adivine de quién es este puesto porque pues, la decoración es muy obvio. ¡Sí, Evo! ¡El Marshallito! Quien ha decorado este lugar es bastante... excéntrico. Según el folleto, este es el puesto de vigilancia de la sala de pruebas. Y detrás de esa puerta está la sala de pruebas. La escena del crimen. Pues eso parece... Oh. ¿Ocurre algo? ¡Estos cactus son tan espinosos, tan impotentes que no me dejan concentrarme! Si no soporta los cactus... ¡Que no vaya al desierto!
pero entonces, si esto es un puesto de vigilancia, ¿dónde está el guardia? Tengo la impresión de que ya sé quién es el guardia. Sí, examinemos un poco. A ver, las chaquetas del viejo este. Hay un uniforme de seguridad de guardia de seguridad colgado ahí. Francamente, parece más un disfraz que un uniforme. Una chaqueta de cuero, un pantalón de cuero, ¿cómo se llamaba eso? ¿Un pachi? ¿Un punchi? ¿Un pochi? ¡Un poncho! ¡Un champi! No, un champi. No, a lo mejor no era eso. ¡Poncho! ¡Es un poncho! ¡Es un poncho! Pero creo que me guardaré la información por el momento. ¡Ay, Dios! ¡Caramba! ¡Qué cantidad de espinas! ¡Debe ser auténtico! Creo que con uno solo de los grandes bastaría. Este cactus se parece mucho a mi hermana en realidad. ¿A la señorita Sky? Encerrada en un caparazón frío y rígido, rodeada de espinas por todas partes. Exactamente como ella. Pues, llevo un rato mirando ese cactus y no veo ningún parecido. Es algo más psicológico que físico. Parece que estas pantallas muestran las cámaras de la sala de pruebas. Hay una luz que parpadea debajo del monitor. Pone, grabando. Apuesto que podríamos usar este ordenador para ver quién entró y quién salió. Como si nos dieran permiso. La sala de pruebas está al otro lado de esa puerta. ¡Vamos a entrar! ¡No se abre! ¿Creías que estaría abierta? Creo que primero nos hará falta una autorización para poder entrar allí. No nos queda de otra. ¡Salgamos de aquí! ¡Ni modo! 23 de febrero, comisaría, entrada. Este lugar rebosa de energía como siempre. A ver, por favor, ¿quién? Ese no era... ¡Ay, inspector Gumshoe! Un combinado de chuleta, por favor. Oh, son ustedes. ¡Inspector Gumshoe! Este no es el momento de charlar, amigo. Estoy ocupado. Lo que necesito es un combinado de chuleta de Lunchland. ¿Se refiere a uno de estos? Pero no está a la venta. ¡Pobrecito! Creo que acabo de oír cómo se le rompió el corazón. ¡Pobre Gumshoe! No hay que desesperar. Hemos atrapado a nuestro criminal. Ahora lo único que necesitamos son las pruebas. ¿Criminal? ¿Se refiere...? ¿Ha oído hablar del crimen cometido en la sala de pruebas del departamento, amigo? ¿El mismo día que un inspector fue asesinado en el garaje de la oficina del fiscal? ¿Otro inspector fue asesinado en el departamento de policía? ¿Y el asesino? ¿Tienen algún sospechoso? Bueno, había un sospechoso. De hecho, tenía que ser detenido. Acaba de ser detenido. Este es el mayor escándalo ocurrido aquí en años. Todo está patas arriba. Pero inspector Gumshoe, ¿quién fue? Escucha, amigo, solo sé que necesito un combinado de chuleta y rápido. Quedarme aquí charlando no me va a quitar el hambre. ¡Ahí se fue! ¡Espera, no se vaya! Si quieren saber más detalles, vayan al centro de detención, amigos. El interrogatorio ha debido de terminar, así que yo supongo que estará llorando como un bebé. ¡Hasta luego! Se ha ido corriendo a la sala de pruebas. Bueno, esta investigación vuelve al punto de partida. Cierto. Oye, ¿qué te parece si vamos al... Vamos al centro de detención para ver...
En una de dos, ver a Lana Sky o ver al sospechoso del asesinato de la sala de pruebas. 23 de febrero, centro de detención, cuarto de las visitas. Y... aún así, me siento un poco mejor en cuanto a todo esto. Bueno, han capturado a la persona que mató al inspector Goodman, ¿no? Ah, sí. Creo que sí. Será mejor no apresurarse demasiado, ahora correremos el peligro de perdernos. Ah, como dice el buen chileno, no confiar, no cantar victoria todavía. Porque no sabemos quién es. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿Qué ocurre? Eso digo yo, señor. Yo, un agresor. Yo diría que... el agredido he sido yo, señor. Eso es lo que yo diría. ¡Ay, no puede ser! ¡No me digas que él es! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos, señor! ¡Espere! ¡Yo lo conozco! Disculpe, ¿está el señor Edgeworth en las instalaciones? ¡Señor! ¡Me ha enviado el jefe, señor! ¡Tengo su informe, señor! ¡Agente Mickey! ¿Es usted guardia en el centro de detención? ¡No lo creo! No, señora, no lo soy. Soy un agente perdido. Perdido como un cordero. Oh, entiendo. ¿Ha venido aquí a entregar un informe? No, señora. Yo, ¿cómo explicarlo? Espera, ¿no será... ¿no? Usted, agente Mickens, usted no... ¿verdad? ¡Ah! ¡Agente agresor Mickens! ¡Informando, señor! ¡Debía haber quitado mis audífonos cuando empezó a abrir el megáfono! ¿Qué? ¿Qué? Esto sí que es un giro sorprendente. ¡Ay, pobre de la gente que está viendo el stream! Que... ¡Opa, chicos! Si aparece el megáfono, por favor, los que estén escuchando con audífonos, por favor, sáqueselo, porque si no se van a quedar sordos. ¿Y yo? ¿Cómo saber si lo va a hacer? Es una buena pregunta. Bueno, hablemos con Mickey. El pobre no tiene como un... pinta de cometer un asesinato. ¡Señor! ¡Soy agente de asuntos generales, señor! ¡Señor! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! Le oigo perfectamente, agente Mickens. Ese día tenía cosas que hacer, señor, así que fui a la sala de pruebas, señor. La oficina del guardia estaba vacía, señor. Entonces, ¿suele haber un guardia en la sala de pruebas? Exacto, señora. Porque en la sala de pruebas se guardan las pruebas, señora. El agente encargado de la seguridad de ese día no era otro que el agente Marshall. ¿Marshall? Mire por accidente al monitor de vigilancia de la oficina del guardia. Y entonces, lo vi, señor. Ay, me estoy preparando por si acaso. ¡Había un sospechoso en la sala de pruebas! ¡Un sospechoso, señor! ¡Oh, sí! ¡Hola, un sospechoso! ¿Qué diablos está haciendo este tipo? ¡Hola, Rocco! ¿Cómo estás? ¡Gracias por ese raidazo! Y justo ahora me estoy poniendo la alerta de sacarme los audífonos en el momento que Mickey ocupa su megáfono. Oye, tengo que... Radi, deja que Rocco haga la voz de Mickey, ¿te parece? No lo sé, a mí me queda bastante bien. Bueno. Va con su personalidad. Ah, ya. Bueno, si lo dicen. ¿Y qué sucedió entonces? Después de eso, señora, yo, todo se puso negro. Vi rojo y me desmayé. Quería ser Mickey. Y cuando volví en mí, estaba aquí, en el centro de detención. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? ¿Varios días? Podría preguntarle... ¿qué le ha pasado en la mano? Señora, no había nadie para vendarme, señora.
Así que hice lo que pude, señora. O sea, se metió la herida con lo que tocó, lo que encontró, ¿verdad? Un vendaje en la mano. Justo igual que la señorita Sky. Cierto, solo que Mickey tiene una herida en la mano izquierda, por si se habrán dado cuenta de la diferencia de manos. Bueno, Roman Klaus. Radical. ¿Qué? Si Mickey usa el megáfono. ¡Ahora estoy preparado! Ay, bueno. Buena esa. Ya, bueno, te paso el rol a ti. Te paso el rol. Otro punto en común entre el caso y de la oficina del fiscal. Ay, se la pone muerto. Lo primero es lo primero. Cuéntenos cómo se lesionó la mano. A ver, hablemos sobre la mano vendada. ¡Buena, Jinjo! ¡Buena, Jinjo! ¿Y su mano? ¿Eso se lo hizo cuando el inspector Goodman fue apuñalado? ¡Rocco! Bueno, tío, porque recién estabas hablando vos. Bueno. ¡Pero, pero, señor! ¡Yo! ¡No puede ser! ¿No cree que sería mejor que lo confesara? ¡Pero, señor, señor, pero! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Cielos! ¡Te queda muy bien! ¡Sí! ¿No puedo hacer nada? Señor, a decir verdad, yo... ¿Cuándo ocurrió? Ay, la voz de Rock Lee. Cuando el inspector me apuntó con la navaja. Yo solo pude gritar, yo solo grité, señor. Bueno, Popeye, bienvenido al stream. Yo lo único que sé, después perdí la conciencia. ¿Así sin más? Luego, cuando abrí los ojos... ¡Pah! Estaba en la sala de pruebas, señor, totalmente solo. ¡Solo porque...! ¡Porque el inspector Goodman había desaparecido! ¡Nada más que me quité los audífonos! ¡Oh, lo veo, Rocco! ¡Está en la sopa! ¿Cómo? Entonces, al mirar hacia abajo, vi mi mano sangraba, señor. ¡Ay, qué susto! ¡Claro, señor! ¿Se imagina lo que sentí? ¡Ay! Lo que un ser humano siente un buen dolor cuando se corta y todo, o se lastima. ¡Ay! El Pei dice, ¡ay! Lo veo a Rocco hasta en la sopa. Pásame la data, Rocco, ¿dónde compras? Ah, se refiere a los efectos de sonido. En el chino, sopa Nor y Dalitos. ¿El cuerpo de la víctima había desaparecido? ¡Ah! ¡Menuda historia! A ver, ¿la víctima? No quiero ser indiscreto, pero usted es el asesino, ¿correcto? ¡Ah, pero qué! ¡Pero bien empezamos, Nick! Usted mató al inspector Bruce Goodman en la sala de pruebas, ¿verdad? ¡Ay, Nick! ¡Señor! ¡Por favor, no me mire con ojo de cachorrito, señor! ¿Ojo de cachorrito? Pero si eres el que está poniendo cara de cachorrito. ¡Tiene que calificarme como asesino, como víctima! ¡Yo diría que soy una víctima! ¡Gracias, Pepe, por el hosting! De acuerdo, pero usted está detenido y bastante vivo, por cierto. ¡Viviste coleando! Ah, sí. Es bien cierto, supongo que podría verlo así. ¿Conocí a la víctima, el inspector Goodman? Bueno, señor, si tuviera que calificarlo como extraño o como perfecto desconocido... ¡Ay! ¡Diría que bien era un perfecto desconocido! ¡Ay, por Dios! Entonces... ¿no lo conocía? Señor, trabajo de un pequeño departamento sin luz y sin ninguna compañía. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No conozco a ningún inspector! ¡Ay, da mucha penita! Entonces, si era un perfecto desconocido, ¿por qué lo apuñaló?
¡Señora! ¡Yo no tengo ninguna intención de matarlo! ¡Ninguna! ¡Ni tampoco tengo ningún recuerdo de haberlo hecho, señora! Al menos hay alguien aquí más confundido que yo. ¡Todo el mundo de aquí está confundido! ¡Ay, pobre, pobre Mickey! Si le mostramos el carnet... Ah, ¿cree que puede echar un vistazo a esto? ¡Hey! ¡Ay! ¡Eso es, señora! ¡Eso es! ¡Eso es! En el último eso es aplicó el megáfono. ¡Eso es, señora! ¡Eso es! ¿Me escuchan? No, no se escucha el efecto. ¡Ah, claro! ¡Eso es, señora! ¡Eso es! ¿Eso es qué? Mi cabeza estaba en blanco hasta ese mismo momento. Pero ahora me acuerdo, señora, me acuerdo. ¿Quiere decir que recuerda lo que ocurrió? ¡Exacto! ¡Esa tarjeta tuvo la culpa de todo! Ah, ¿esta tarjeta de identificación? ¡Exacto, señora! ¡Exactamente eso! ¡Nada podría ser más cierto, señora! ¡Nada! Oye, bajé un poco el megáfono, ¿se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Será mejor que le pregunte un poco al respecto. A ver... ¡Detalles del crimen! ¿Puede decirme qué es lo que usted recuerda? Bueno, señor, podría decir que soy un agente perdido, un poco corderito. Un pequeño corderito. Un pequeño corderito. Yo no conocía al señor inspector Goodman, el buen hombre, que estaba en la sala de pruebas. Y por eso pensó que tenía un aspecto sospechoso. Señor, entré en la sala de pruebas y pedí al hombre que mostrase su carnet. Bueno, parece... Eso parece algo bastante plausible. Es cierto, señora. Eso es lo que intento decirles. Así que pidió el inspector Goodman que mostrase su carnet. ¿Qué hizo él? ¡Es el problema! ¡De repente me amenazó con una navaja! ¿Qué? ¿Qué? Señor, me aseguro de que me quedé tan sorprendido como ustedes ahora. Entonces grité y salté hacia él. ¿El inspector Goodman lo amenazó con una navaja? ¡Ataca antes de los demás! ¡O que los demás te ataquen a ti! ¡Eso decía mi padre, señor! ¿En serio? ¡Por Dios! ¿Y qué pasó entonces? Bueno... Mis ojos, señora... Todo lo que quedó a oscuras cuando desperté estaba aquí. Vale. El motivo del arresto... entonces, agente Mickey, ¿por qué has sido arrestado? ¿Qué quiere decir, Emma? Analicemos los datos. El agente Mickey no conocía al inspector Goodman. Y la víctima, al que vio la escena del crimen, no mostró su carnet. En otras palabras, no tenemos forma de saber si la víctima era realmente la víctima. ¿Y si el cuerpo simplemente desapareció de la sala de pruebas? ¡Ni siquiera sabemos si alguien murió en realidad! ¡Eso es, señor! ¡Eso! ¡Eso es lo que quería decir! O sea, yo dije algo un poco por el estilo. Ah, pero de todas formas, ¿terminó aquí? Me dijeron que tuvo que ser él, señora. Ese día, a esa hora... El inspector buen hombre... Estaba en la sala de pruebas, eso me dijeron. Pero, ¿usted no recuerda los eventos con claridad? No, pero la víctima del video es bastante clara. La cinta del video. Ah, la cinta. La cinta del video es bastante clara. ¿Eh? ¡Se lo juro por Kai Sensei! ¿Cinta de video?
de la cámara de vigilancia. ¡El crimen! ¡Es mi crimen! ¡El crimen contra el que lucho! ¡Está ahí! ¡Estoy grabado! ¿Y ha esperado hasta el momento para decirnoslos? Lo siento mucho, señora. ¡Entregaré mi placa! ¡No me la merezco! No, gracias. Yo ya tengo una. Bueno, supongo que deberíamos examinar el del crimen. Bueno, pues ya sabemos quién es el sospechoso y vamos allá. ¿Quién es el sospechoso? Vamos al aparcamiento subterráneo. Vamos a ver si está Miles por aquí en la oficina del fiscal. A ver si está Miles. 23 de febrero, oficina del fiscal, jefe, sala, 1202. Marca Acme. Vaya, este sitio está de lo más ordenado hoy. Y también lo estará mañana. Hoy, ayer, mañana, pasó mañana. Por cierto, él no está aquí. Seguro que ha salido a hacer investigaciones importantes. Espero que sea así. ¿Ah? Supongo que tendremos que volver más tarde. Y paciencia si nos topamos con personajes así. Maldita sea, ella sigue ahí. Vamos al departamento de asuntos criminales para obtener detalles. 23 de febrero, departamento de policía. Departamento criminal. Marco Agnew. ¡El señor Wright! ¡Mire quién está junto al escritorio del inspector jefe! ¡Es el jefe Kant! ¡Ahí está! No sé, la mía no quedó muy bien. ¿Puedes hacer la voz del señor Kant, Rocco? A ver, sí. ¿Estás seguro de esto? Es todo, ¿eh? Ya sabes lo que ocurrirá si falta algo. Ah, soy yo, señor. Ah, no, es así. No, ¿es él o no? Yo creo que... Mejor hazlo tú, no sé quién es. Ah, el jefe de departamento criminal. Una persona distinta. Ah, un extra, listo. A ver, déjame hacer una cosa. Señor, estoy casi seguro que totalmente perfecto. ¡Gran efecto! Hemos revisado los cajones y taquillas. Está pasando. Las fundas de almohada están detrás de los monitores de la máquina del café. Pasó muy rápido, por si acaso les digo. Ya veo. Bueno, si aparece algo, me llamas inmediatamente, ¿entendido? ¡Sí, señor! ¡Volvemos a peinar el lugar, señor! El inspector jefe parece un poco agobiado. También nervioso y estresado. Chaval, ¿qué tal todo? ¿Sigues yendo a nadar? Jefe Kant, a sus órdenes, señor. Ay, ¿por qué nos saludas así, señor Wright? Y la musiquita que pone el efecto de un órgano. El hecho. ¿Qué le ocurrirá algo a Edgeworth? Wardy. Ya sabes. Yo sabes que están haciendo una comisión de investigación. Suena como una inquisición. Ya, bueno. No hemos dejado de tener problemas con el chaval desde el año pasado. ¿Se refiere al incidente del lago Coburt? Qué mala impresión de tener uno de nuestros mejores fiscales sentado en el banquillo. Pero tú encontraste al verdadero culpable de ese caso, ¿verdad, Wrighty? ¡Claro! ¡Von Karma! ¡Von Karma! Era una leyenda. Nunca... Ninguna derrota en 40 años de carrera. Pero te las arreglaste para que lo pillasen por falsificar pruebas. Espere. Yo no hice nada malo. Él amañó las pruebas realmente. Sea como sea, podría decirse que la oficina del fiscal anda un poco revuelta.
De hecho, haría cualquier cosa para limpiar su reputación. Y según lo que decida la comisión de investigación, a Worthy podría irle muy mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, está bien el tono que estoy dando? Es rarísimo, ya te digo. Es que ocurrió exactamente al mismo tiempo. Y el asesinato de la oficina del fiscal. Científicamente hablando, es imposible. Sí, pues eso es lo que dicen las pruebas. Goodman fue apuñalado en dos lugares distintos al mismo tiempo. Eso dicen. ¿De qué pruebas hablamos? Bueno, Righty. No puedo ir revelando secretos así como así. Y este en particular es un tanto delicado. Y no puedo contar más. Tampoco esperaba demasiado. ¿Sabes lo que más odio? Es ocultar cosas, secretos. No lo soporto. Bueno, ya sabes. Mantener cerrada la bocaza del inspector jefe requiere un esfuerzo agotador. Ah, es el que estaba regañando antes. ¿Eh? ¿Vio eso? Opsi. Me pregunto qué quería que hiciera el jefe inspector jefe. Vamos a ver si podemos preguntárselo sutilmente. Bueno, pues examinemos. Rocco. Lamento que haya tenido que ver eso. ¿Qué es lo que quería el jefe de policía que hiciera usted exactamente? Bueno, aquello es el territorio de Goodman. Ah, no hace falta, ¿no? Quería que lo examinase en busca de cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Le han llevado hasta la última mota de polvo. Mota de polvo y la basura de la papelera. Entonces aquí no queda nada que le perteneciera al inspector Goodman. Claro que no. Bueno, excepto esto. ¿Qué? ¿Has guardado algo? Claro, ¿por qué no? No es nada importante, ni siquiera terminó de redactarlo. Es un informe de objetos perdidos, pero está a medias. ¿Un objeto perdido? ¿El inspector Goodman perdió algo? La fecha es del 21 de febrero. Tomaré nota de esto por si las moscas. Informe de objeto perdido de Goodman añadido al acta del juicio. Creo que debería echar un vistazo rápido a la escena del crimen. Vamos a ver si le podemos pedir permiso al jefe de policía. De hecho, me preguntaba si podía pedirle un favor. Oh, vaya, pensé que nunca llegaría este día en el que Riley me pediría ayuda. Me preguntaba si podríamos examinar la sala de pruebas. ¡Ya! ¡Pero deja de mirar así! ¡Ay, Dios! Escucha, Riley. ¡Ay! En realidad, lo siento. No necesito examinarla. Ahora que lo pienso. Riley, por favor. ¿Te parezco un hombre egoísta? ¿Oh? Demonios. Si alguien me pidiera 50 pavos prestados, se los daría sin problemas. Así que, adelante, podéis investigar la sala. Hasta caer redondos. ¡Oh, menos mal! Eso demuestra que nunca se sabe hasta que no se lo pregunta. Y toma, puedes agarrar esto. ¡Oh, hey! Es un carnet de inspector, ¿verdad? Es una tarjeta especial para invitados, no la pierdas. ¡Sí, señor! ¡Es un honor! Venga, márchense. Y hagan lo que puedan. ¡Hasta luego, amigos! Bueno, gracias, supongo. Me sientan bien en la solapa, ¿no? ¡Tarjeta auténtica!
parece contenta. ¡Sí, señor! ¿Por qué no? ¡Por fin podemos entrar a la sala de prueba, señor! Creo que este lugar podría ser influencia para esta chica. Bueno, pues, vayámonos de aquí. Ese tejón. ¡Ay, Dios mío, con el tejón! Se ve ridículo. Parece mi personaje de Chin-chan. Veamos, sala de seguridad. La sala de puertas está al otro lado de la puerta. De pruebas. Y tenemos la tarjeta de identificación de Kefe Gant. ¡Vamos a entrar! ¡No se abre! ¡Ajá! El lector de tarjetas está apagado, ¿ves? ¡Ay! ¿Qué pasará el guardia de seguridad? ¡Saludos, amigos! ¡Vaya, vaya! ¿Por qué mi bambina? Espera, ¿soy yo? Ese, ¿me lo puedes dejar a mí, por favor? ¡Ay! ¡Hola, Susanito! ¿Estás hablando del vaquero? ¡Hola! ¡Saludos, amigos! ¡Vaya, vaya! ¿Por qué mi bambino tiene esos ojos tan tristes? ¡Ay, le salió tan bien! ¡Agente Marshall! No sé cómo, pero lo sabía. ¿A qué viene esta mirada de lo sabía? Como había podido imaginar, esta es mi cantina. Estamos aquí para investigar la escena del crimen. ¡Yeah! Esa tarjeta que lleva en su pecho es mejor que la estrella de sheriff por estos lares. ¿Yeeha? Bueno, ¿a qué están esperando? ¡En marcha, sabuesos! ¡La escena del crimen los espera! Parece que el lector de tarjetas vuelve a funcionar. Ya que estamos aquí, me preguntaba si podía hacerle algunas preguntas. Lo siento, vaquero, pero no estoy de humor para tratar con ustedes. Entonces, ¿está ocupado? He dicho eso. Solo he dicho que no me apetecía hablar con ustedes. De hecho, dijo que no estaba de humor para tratar con ustedes. De hecho, sí. Veamos, ¿qué le pasaría si le cambiamos de buen humor con esto? Por intentar lo que yo estaría. Ese olor. ¡Ah! Me recuerda de Texas. Entonces, gente, Marshall, ¿es usted de Texas? No, pero había un reportaje el otro día en la tele. Esto es de mi chica. Sí, de la señora Starr. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Un combinado de chuleta. Ya lo veo, ya lo veo. Yo no lo veo. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya le entrega. ¡Ya le entregamos! Combinado, ¡yo le he entregado al agente Marshall! ¡Ya le entregamos! ¡Atacme! De acuerdo, bambina, usted gana. Pregúnteme ñam, 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 lo que quiera. Por favor, primero, no hable mientras come. Y segundo, gracias. ¡Es un forajido que te esperaba! Por fin, parece que. ¿Está dispuesto a hablar? ¡Ay, Susanín! ¡Ay, mordida! No sé si Susanín sabía sobre ese caso. Yo me pasé todo, ya le vi toda la historia. Este caso es relleno, pero XD. ¡Bueno, ven! La tiene con el relleno. ¿Qué tienes en contra del relleno? He visto Naruto completo y el relleno lo odio. ¡Ay, pero, es que Naruto! Claro, pero ¿qué para acabar que... la serie. ¿Pero qué sería la separada sin el relleno? ¿Me puedes explicar? Es relleno al final de cuentas, porque literalmente esta historia no trae nada hasta en Apolo. Chicos, bueno, vamos a continuar. Agente Marshall, ¿es usted el encargado de la seguridad de la sala de pruebas, verdad? Bien visto, amiga. Es un trabajo sencillo y yo estoy bastante contento con ello. De hecho, el agente Mickens nos lo dijo en el centro de detención. ¡Ah, perdón! De hecho...
De hecho, el agente Mickens nos lo dijo en el centro de detención. ¡Ah, ese pobre descarriado! Pobre chico, yo nunca me acuerdo de su nombre y siempre lo llamo Trekkins. ¡Ah, pobre! Nos ha contado una cosa. Ha dicho que cuando se produjo el apuñalamiento, usted no estaba en su puesto. Bueno, quizás no debería decirles esto, pero... pero desde que fui degradado de mi puesto como inspector hace 2 años... Bueno, quizás no lo parece, pero perdí mi pasión por el trabajo, ¿lo entienden? Entonces, ¿qué estaba haciendo sobre las 5 y cuarto p.m. cuando se produjo el crimen? Bueno... creo que cuando galopaba por la autopista, lomos de mi montura fogoso... Nota, iba por la autopista a lomo de su caballo, llamado Fogoso. ¿Fogoso? Buen nombre. Sin comentarios. Está bonito el nombre. En cualquier caso, aquí no hace falta nadie. Estas máquinas super modernas son perfectamente capaces de mantener todo bajo control. ¿Se refiere al sistema de cámaras de vigilancia? No me gustan mucho las máquinas. Es como el brócoli al vapor que intentan colarnos con las chuletas, ¿saben? ¡Ay, cielos! La señorita Star no ha dicho una cosa. Dice que usted fue inspector hasta hace 2 años. Siempre soñé con ser un auténtico vaquero de la escena del crimen. Pero todo terminado como en un oasis seco en mitad del desierto. Sigue investigando el incidente SL9 con la señora Star, ¿verdad? Ese caso era mío. Oficialmente está resuelto, pero apesta como una mala partida de póker. No puedo olvidarlo. Es todo lo que puedo decir. ¿De qué tipo de caso se trata? Hemos oído hablar bastante de él, pero nadie nos dice qué ocurrió en realidad. Hay algunas cosas que es mejor no saberlas, bambina. Además, este caso está oficialmente cerrado desde hace 2 días. 2 días. ¡El día de nuestro caso! Eso es, el traslado de pruebas. Edgeworth también mencionó el traslado. A ver, transferencia. Perdone, ¿podría explicarnos sobre toda la historia del traslado de pruebas? En esta sala solo guardamos pruebas de casos resueltos. Se almacenan aquí bajo la supervisión del inspector general durante 2 años. Para que podamos examinarlas de nuevo si se descubre que ha habido algún error, ¿sabe? ¿Y qué pasa con las pruebas después de esos 2 años? Se van a dormir para siempre en la caja fuerte subterránea de la comisaría. En otras palabras, la desechan, ¿verdad? Eso es lo que llamamos traslados desde siempre en febrero. Ahora lo entiendo. Un traslado es como un funeral de casos viejos. 2 años después de la resolución de un caso, queda cerrado definitivamente. Y nunca más vuelve a abrirse ni a investigarse. Y eso es lo que ocurrió con el incidente SL9 hace 2 días. Veamos, sistema de seguridad. Sé para qué sirven 2 de estas máquinas aproximadamente. ¿Solo 2 de ellas? ¡Pero si había una docena! ¡Pues sí! Bambina, ya le he dicho que las máquinas y yo... bueno... En otras palabras, que Marcha no es tan buen tecnológico que digamos. Me gustan tanto como la coliflor al vapor con mis chuletas. Las más fáciles de entender son estas cámaras de vigilancia. Son las que mencioné la gente... ¡Ah, perdón! ¡Son los que mencionó el agente Mickens! Si no ocurre nada, las cintas se borran automáticamente cada varias horas. ¿Y el agente Mickens y el inspector Goomban aparecen en una de esas cintas?
imagino que podría ser así. ¿Es usted el guardia de seguridad y se lo imagina? Una cosa más. Para entrar en la sala de pruebas. ¡Oh! Gracias, Rancherito, por este raidazo de 9 personas. Todo lo que venga de parte de Rancherito sean muy bienvenidos. Para entrar en la sala de pruebas, se necesita una tarjeta de identificación. Gracias por el hosting, Navi. Por eso hay un lector de tarjetas junto a la puerta. ¡Ah, me equivoqué! Por eso hay un lector de tarjetas junto a la puerta. El lector almacena una lista de todas las tarjetas de identificación utilizadas. Ok. Sí, lo juro por Dieguito Maradona. De aquí la lista de tarjetas de identificación. ¡Ey! He visto eso antes en alguna parte. Lo siento, Bambino, no puedo mostrarle nada más. ¿Ah? Todavía no sé si esto tiene algo que ver con el caso. Señor Ray, acabo de ver un número de esa lista y ya lo había visto antes. Quizás hay alguna manera de demostrar que esa lista está relacionada con el crimen. Bueno, pues vamos a mostrar la tarjeta de... del inspector Guzmán. ¿Ve esto? Es la tarjeta de identificación de la víctima. Ah, la que estaba en el suelo del aparcamiento. Tiene el número 5842189. Agente Marchand, muéstrenos ese número en ese registro de tarjeta de identificación. ¡Miren el cuarto número! ¡Coincide exactamente! Utilizada a las 5:14 pm, justo antes del asesinato. Además, solo hay una tarjeta en el mundo con ese número. Entonces, Goodman estaba en la sala de pruebas cuando se produjo el asesinato. Un momento. ¿Qué fue lo que dijo el agente Meekins? ¡Dale, Rocco! ¡Ah, soy yo! Espera, está en otra ventana. Ahí está. ¡Señor! ¡Entré en la sala de pruebas! ¡Y pedí al hombre que mostrase su carnet! ¡Te lo juro por Gai Sensei! Así que pidió al inspector Goodman que le mostrase su carnet. ¿Qué hizo él? ¡Es el problema! ¡De repente me amenazó con una navaja! ¡Me da risa los efectos! Si tenía su tarjeta de identificación, ¿por qué la amenazó a la agente Meekins con una navaja? ¡No sé! Muy bien, compadre, usted gana. Supongo que puedo darle este registro de carnet. Muy bien, añadí el registro de carnet añadido al acto de juicio. Tengo una idea. ¿Podría mostrar esa lista a los titulares de los otros carnet que aparecen? Revisemos esa lista. Veamos, sabemos que es de Bruce Goodman. ¿Y el resto? Espera un momento, ¿quieres que presente las demás pruebas? ¡Hola, Abby! ¡Saludos, Abby! Los sheriffs del Salvaje Oeste no confían mucho en las pruebas. De hecho, solo confiaban en la mano que les servía para disparar. Esto no es ni el Salvaje ni está en el Oeste. Pero esto es totalmente distinto. Me he perdido. Parece que necesitaremos alguna prueba para llegar a este algo con este tipo. Vamos a ver, y si hablamos con el... Voy a ver si Meekins está en el... ¡A mí no me vean! ¡Sale! ¡Sale de aquí!
4 al 2. ¿Qué pasó? Agente Mickens, ¿podría echar un vistazo a esto? Lo siento mucho, señor. Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que se trata. Quizás debería preguntar al señor Edgeworth, señor. Ay. Ay, no puede ser. No resultó. ¿Y qué tal si vamos para la sala de pruebas? Vamos con el pretencioso. Oficina del fiscal jefe. Nada. No, está acá. Sale de aquí, cosa rara. ¿Qué tenés el gato ahí? Ya. ¿Qué pasó? 23 de febrero, sala de pruebas, sector 3. Sector 3, marca ACME. Qué tranquilidad, parece que ya han terminado de investigar por aquí. ¿Y esto de la sala de pruebas? Tiene una pinta de un cementerio. Parece un amor, güey. ¿Un amor, güey? Se supone que los cementerios tienen hierba y árboles. Esto más bien parece un amor, güey. ¡Buen intento, señor Ray! ¡No conseguirá asustarme! La morgue. ¡Ah! ¡Gumshoe! ¡Epa! ¡Ah! ¡El strip! ¡Ah, lo siento! ¡Creí que era usted un fantasma! No recomiendo que vaya dando porrazos en la cabeza a fantasmas, amiga. ¡Ay, no me digas que mi mamá le dio un porrazo! ¡Oh! ¿Es verdad eso que dicen? Me encanta cuando Gamshu pone esa cara de enojado. Por favor, ¿te parezco un hombre egoísta? Demonio, si alguien me diera 50 pavos prestados, se lo daría sin problema. Así que adelante, podéis investigar hasta que caer redondos. Sí, es verdad. Entonces, el jefe Kent prestará 50 pavos a cualquiera, incluso a mí. ¡Ay, Dios mío, Gamchu! ¡Ah, se refiere a eso! En realidad, me han puesto a cargo de la investigación solo por hoy. ¿Solo por hoy? ¿Jefe, por un día? Pero ¿saben qué? Tienen permiso del jefe. Así que ahora ustedes son jefes por un día. No, gracias. Para empezar, necesitarán esto. Ah, el plano. Pero no, de cero de pruebas ha añadido el acta del juicio. Jefe por un día. Entonces, Inspector Gamchu, ¿es usted jefe por un día? Exacto. Es todo un honor. Después de todo, el asesinato se produjo justo aquí. En el departamento de policía. Sí, pero usted es el jefe, ¿por qué está él solo? ¿Dónde están sus subordinados? Están preparando las pruebas que encontraron ayer para el juicio. En otras palabras, Gamshu ha sido apartado de nuevo de la investigación. ¡Pero yo soy inflexible! Voy a tomar el control de este caso y enterrarlo. ¿Cómo? ¡De mi propio armario de pruebas, amigo! ¿Usted también tiene aquí un armario de pruebas, inspector? ¡Naturalmente! ¡Por algo soy inspector! ¡Tengo un armario que solo yo puedo abrir, amigo! ¿Que solo usted puede abrir? A ver, Edgeworth. Siempre confiaré en el señor Edgeworth, pase lo que pase. En estos momentos, Edgeworth está con el comité de investigación, ¿verdad? Intentan encontrar al responsable del lío que se ha montado hoy en el juicio. Entiendo. Me imagino que habrá sido el destino. El señor Edgeworth no consigue librarse de este caso. ¿De este caso? Sí, de ese caso, el incidente del DL6, digo del DL6. ¡Ah, DL9! ¡Es el DL9! ¡Es el DL9! Ah, sí, ese fue el principio del fin del señor Edgeworth. ¿Qué
Quizá consigamos que nos cuente algo más sobre el caso. Este lugar es más sofisticado de lo que piensan. Cada armario solo se puede abrir, puede ser abierto por un único inspector. ¿Con su tarjeta de identificación? Ese es el problema, amigo. Las tarjetas pueden perderse. Yo, por ejemplo, voy por la tercera tarjeta desde que entré el cuerpo. ¡Ay, pobre Gamcho! ¡Parece Gamcho bastante! Sí, pero ni siquiera yo puedo perder mi mano derecha. ¿Su mano derecha? ¡Oh! ¡Se refiere a sus huellas! Exacto, amiga. La cerradura de este armario detecta la huella dactilar de su dueño. ¡Oh! ¿Papá? ¿Qué fue eso? Y cada uno solo puede abrir el suyo. Buenas, Hiro... Hyrule Games. Bienvenido al stream. El Hyrulean. ¡Qué raro! Oye, pues parecen armarios normales. Oye, Hyrulean, suerte con el torneo con el insano. Solo el último modelo. Tiene las manillas especiales, ¿ves? ¿Las manillas? Por el otro lado, hay un sector que... Y si la persona equivocada lo toca... ¡Sa! ¡Recibes una descarga! Si ocurriera eso, yo acabaría con la mano achicharrada todos los días. En cualquier caso, los cierres no son nada obvios. Muchos de estos hombres no saben nada de estos lectores de huellas. Muy bien. Armario de pruebas. Veamos, ¿qué pasaría si le mostramos la lista del inspector Gamchu? ¿Si reconociera eso? ¿Podría echar un vistazo a esto? Es el número del carnet de la persona que entró allí el día del apuñalamiento. Ah, había habido rumores. Así que fue Goodman el que entró aquí. ¿Qué pasa? El segundo número. No será su número, ¿verdad, inspector Gamshow? Señor Edward. No me digas que el segundo número es de Miles. ¿Cómo? Oh. El segundo nombre que está en la lista pertenece al señor Edward. ¿Qué? ¡Chan, chan, chan! Se ha actualizado. ¿Por qué vendría Edward a la sala de pruebas? Permítame decir una cosa en calidad de inspector. Si veo una prueba de la que no sé nada, no digo nada, ¡nada! Pues muy bien. Hiper bien, amigo. No servirá de mucho. Bueno, pues tenemos que hablar con el inspector con Miles, entonces. Vamos a ver si Jesse regresó de la oficina de fiscal. Así que paciencia, Raddy, si ve a ciertos personajes que no te agradan. Hola, bebé. ¡Maldita sea! Me estoy volviendo paranoico. Me llaman la reina del apuñalamiento. No, del atragantamiento. Me estoy volviendo esquizofrénico. ¿Quieres que te diga por qué me llaman la reina del atragantamiento? No puede ser. Deme un momento que me van a hablar. Perdón, de que me estaban XD hablando. Yo solo miré el momento XD. Por un momento quería escuchar a Huevito Rey. Y
¿Qué pasó? ¿El gato estaba peleando afuera? Sí, algo así. Oye, no que estabas preso, vuelve a la cárcel, mala persona. ¿Y si le presentamos Numinol? Bueno, mis. Escucharlo haciendo. Ay, no. No. Examinemos. Un momento. Una... ¿Qué es esto? ¡Sangre! Está un poco borrosa, pero está claro que hay una huella. Parece que alguien ha intentado borrarla. ¡Señor Wright! ¿Y si hay más restos de sangre en la sala? Deberíamos usar su líquido de pruebas luminol para comprobarlo. ¡Mire! ¡Este está abierto! ¡Todavía lleva una etiqueta indicadora! ¡Este armario está codificado con las huellas del inspector Goodman! ¡El armario de Goodman! ¿Seguro que se puede dejar abierto de esa manera? Bueno, no sería fácil volver a abrirlo si lo cerrásemos, ¿no? Está vacío. Se habrían llevado todo a la otra parte. A ver, ¿y estos guantes? Anya se ha dejado un guante aquí, pero solo uno. ¡Ah! ¡Tiene la etiqueta! Quizá el inspector Gamshow. Oye, amigo, me están haciendo quedar como un inspector olvidadizo. Esto es una prueba del incidente, ya. Se refiere al incidente SL9. Lleva una etiqueta debajo. Muy bien, Guante de goma añadido al acto del juicio. ¿Y esas ¿Qué hace aquí esa sierra y un bot y los botes de pintura? Desde la noche de los tiempos, el auténtico arte siempre ha sido una guerra contra la impasión. No me diga que tú hiciste a ese muñequito del tejón azul. El auténtico arte. He visto aquí que hay pintura azul y amarilla. Puede que el tejón azul naciera aquí. Bueno, podría decirse que aquí está mi estudio. ¿Aquí? ¿En la sala de pruebas? Este lugar está lleno de pruebas, lleno de sueños. No estoy tan seguro de lo que... De los sueños. ¡Ja! ¡No se abre! Debería habérmelo imaginado. Rocco. Ah, perdón. Amigos, tenemos un sistema de seguridad de la última generación. ¿Qué mira? ¿Qué mira ahí? La mirada de... No, olviden eso. Ay, no puede ser. Está repitiendo lo mismo. ¡Wow! ¡Mira esta enorme pila de cacharros de la esquina! Eso parece la puerta de un coche. Hay unas esposas sujetas en la puerta. Quizás el tipo que detuvieron era una especie de escapista y consiguió huir. ¡Hala! Es una silueta humana para hacer prácticas de tiro. Alguien le ha pegado un tiro justo en la frente. Mejor a ellos que a nosotros. Ay, no puede ser. A ver, ¿qué tenemos que hacer para continuar con el caso? Hay que buscar detalles sobre el asunto.
No había que poner luminol en las cosas de la sangre. A ver si si resulta todo esto. ¡Kai Sensei! ¡Puedo quitármelas! ¡Ay, no! ¿Por qué se parece tanto a Rock Lee? A Rock Lee, sí se parece mucho. A ver si ella sabe de algo. Nada. No ha resultado. Es un caso ciego. Hey Betty. ¿Sí? Una pregunta, después del directo, ¿puedo ver tu OBS? Bueno, si quieres, deme un minuto que estoy... Claro, yo al terminar el directo, ya offline. Poco. No puede ser, está bien. Creo yo que tenés que poner un poco de luminol en las cosas. Pero trato, pero no me sale. ¿Cómo que no? Fíjate, anda a examinar. Luego elegí el luminol. Ah, no, entonces. Entonces elegí el luminol directamente. Ni siquiera puedo como presentarlo. Anda a examinar primero. Así, examinar el lugar con la lupa. Examinar, no presentar. Examinar, eso. Ahora, anda opciones. Ah, mira. No me había fijado. ¡Guau! ¡Wow! Alguien debió haber roto unas cosas muy grandes. Parece que hay tantos trozos. El inspector Gamshow, quizás. Vaya, amigo. Me están haciendo quedar como una especie de vándalo. Aparentemente, eso pertenece al incidente. ¿Al incidente? Al incidente. Es el 9, amiga. Pero pegatinas que hay en uno de los trozos. No se ve nada. Otra prueba del incidente SL9. Examinar de cerca. Me pregunto qué forma. Bueno, me pregunto qué forma tendrían estos trozos antes de que se rompieran. ¿Quiere intentar recomponerlos? Pero buena suerte, amigo. No es un trabajo para aficionados. Yo me tiré más de 3 horas en ello, antes de dejarlo por imposible. Por eso siempre llevo encima un tubo de pegamento. Bueno, esta pieza parece la parte inferior. Probemos a colocar las demás. Muy bien, vamos allá. No. Nope. Esto tampoco. Tampoco aquí. Vamos por un poco de pegamento. Ahí está. ¡Wow! Siguiente alguno. ¡Puede con por pegamento! Por algo estudié ilustración. A ver si encaja. ¡Wow! ¿Dónde está el pegamento? ¡Wow! Bien. Por algo estudié ilustración, hemos visto no solamente lo que tenga que ver con el dibujo, también lo manual. Wow, manualidades. Exacto. Muy bien. El siguiente trozo debe ser esta. Voy a checar.
¡Ten cuidado, amiga! ¡No! ¡Tampoco ay, ¿qué es! ¿Qué pasó? No le iba a poner, le estaba comprobando. Ese. Gracias, Rocco. De nada. Y ahora, la otra parte. Esa parte es más compleja. Gíralo. Espera. Gíralo, amiga. Oh. Ahí está. ¿Viste, amiga? Ah, grande gamchito. Un minuto. No, iba a girar. Ya. Bien. ¿Qué era la última pieza? Bien. Momento, amiga. Bueno, creo que lo hemos conseguido, aunque faltan algunos trozos. Yo te di solo 2 minutos en hacer eso. El problema es terminarlo. ¿Alguien ha robado algún trozo? Apuesto que faltaban desde el primer momento. De todas formas... no parece el jarrón más estable del mundo. Creo que sé por qué se partió. Jarrón inestable añadido al acta del juicio. Creo que debía haber puesto esta voz para cuando interpretaba Gamshow. Marca Acme. Marca Acme. Esto, amigos, fue una producción de la Warner Bros. Para la televisión. El diálogo. Radio, el diálogo. Si juntas estos trozos, formarás un jarrón. Hay dos cosas que me intrigan. Una, ¿por qué falta algunos trozos? Dos, ¿no parece un poco inestable? ¡No me extrañes que esté roto! Bueno, intentaré recordarlo la próxima vez que haga un jarro. Ay, apreté sin querer esto. A ver, anda a la parte de opciones. ¿O acta de juicio? ¿Acta de juicio? Ahí está. De ahí seccionalo. Pero solo para mirar. ¿Pero qué? Era, supuestamente era examinarlo. Caso ciego. A ver, espera. Fíjate las opciones que tienes antes de seleccionarlo. Ok. Ahí, cuando lo acercas el coso al luminol, fíjate qué opciones tienes. ¿Al luminol? Ya le presenté el luminol y no deja. Al pluminol. Claro, y si... a ver, y si haces primero examinar, en la parte de examinar y luego ahí seleccionas el luminol, yo recuerdo que era así. Ahí, en la parte esa, andás el acta de juicio con el... ¡ahí! ¡Spray! ¡Spray! ¡Ay, qué destan! ¡Gracias, Rocco! De nada. ¡Grande, Rocco! Claro, primero tenés que ir a examinar. Sí, ya me acordé. Y luego abrí el acta de juicio. Aquí está. Rastro de Por fin pudimos. Aquí tuvo que haber muchísima sangre. Nunca había visto tanta. No soy un experto en el tema. ¿Qué opina el inspector? Sangre de color azul, claro. Podría ser el inspector Goodman, un extraterrestre. ¡Dios! Eso demuestra que realmente sucedió algo en este armario. Voy a anotar en los planos de la sala. Oiga, si no quiere mi opinión, ¡no me la pida! Ay, Dios.
Juanito, dime tú. ¡Lo sabía! ¡Esta es una huella! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, inspector? Este lo dejé. ¡Ese armario es mío! ¿Tuyo? ¡Se lo ruego! ¡Tiene que ayudarme cuando vengan por mí! ¡Tiene que creer que yo no le haría daño a una mosca! ¡Harían eso por mí, ¿verdad, amigos? Esta pista es importante, lo anotaré en los planos A. Cuento con ustedes, amigo. Créanme que... No se puede confiar en la policía. ¡Pero si usted es policía! ¿Qué? ¡Pero si usted es inspector! ¡Ah, claro! ¡Ah, se puede desplazar! ¡Excelente! ¡Bad luck, Brian! ¡Ah, mire! ¡Oh! Juanito, dime tú. ¡Estoy obteniendo una reacción! ¿Por qué iba el asesino a tocar este punto si salió huyendo hacia la puerta? ¡Esto podría ser importante! ¡Oiga! Eso que tiene ahí es impresionante. ¿Esto? ¿Esto? ¡Se llama el líquido de pruebas luminol! ¿De dónde has sacado eso? ¿Eh? ¡Yo también quiero un poco! ¡Le voy a dar $50 al jefe! ¿De dónde Ah, para eso lo dice Nick. ¿De dónde consiguió esto, Emma? ¡Siempre lo compro por correo! Ah, loco, en otras palabras, lo compro por Mercado Libre. No, yo creo que lo compró por eBay. Bueno, voy a apuntar esto en los planos de la sala. Bueno, creo que no hay mucho que experimentar. A ver, sigue experimentando. Creo yo que no hay una manera de... Una vez que ya tenés las manos, ¿no hay una parte que podías leer las huellas? ¿Con el polvo? No, tengo el polvo aún. Ah. Solo hay una cosa que necesito saber. ¿Qué cosa? La tarjeta. Entonces, si no me equivoco, el número debe ser de Mickey's, pero no aparece. Había que preguntarle a Miles por qué su número aparece ahí. Podría ser Miles Edgeworth Mitsurugi, mejor dicho. Penny Ray se va a ganar un foto o algo así, ¿no? Ay, no. ¿Ve esto? Es la tarjeta de identificación de la víctima. ¡Ah, esa la leímos! Ahora vivo. Preguntarle a los titulares. Policía. Mire. Ah. Es la misma que hemos visto antes. Thank you.
¿Me dan miedo las cosas afiladas? Rocco. Ah, perdón, me estaba viendo. A ver. ¡Ah! ¡Me dan miedo las cosas afiladas, señor! No pasa nada, solo quería que echas un vistazo. ¡Eso es no, señor! ¡Es arma! ¡La noche del crimen, señor! Soñé que era una manzana, señor, y me pelaban. Ay, pensando en lo mejor, no es necesario que examine nada. Reacciona de manera desproporcionada, pero imagino que no es fácil para él. Pobrecito. Es lo mismo de siempre. Carne. Y te daré todas las pruebas. Ay, estoy en un lío, chicos. ¿Cómo pone esa cara, weón? La cara, weón. ¡Guy Sensei! ¡Guy Sensei! Perdón, no puedo evitar. Es que se parece que le hice al Rock Lee. Betty, creo que se está haciendo tarde. Sí, sé que se está haciendo tarde y todo. Ahí pasa algo. El cuchillo de Edgeworth apareció clavado en el cuerpo hallado en su coche. Creo que tiene mucho que agradecerme. ¿Qué agradecerle? Bueno, si no hubiera presenciado el crimen, el señor Richwood sería el sospechoso número uno. Me pregunto. De todas formas, raro, porque nuestro fiscal general no había preparado su propia arma para el crimen. En cuanto agarré a ese hombre, soltó el teléfono y se cayó al suelo. No sabía que Sky en realidad era hombre. Fue entonces cuando la oyó hablar del Scapa, ¿no? ¿Cómo iba a saberlo yo? ¿Que yo era una trampa? El escape del coche rojo y el fular rojo de la marca Scapa de la fiscal. ¿Qué estaría intentando decir realmente la señora Sky? Bueno. ¿Podría echar un vistazo? Ah, no. Lo mismo de siempre. Sí. Siendo honesto, me agradó más Emma que Maya. ¿Qué es la carita que tiene? Sí. No sé, pues que a mí por alguna razón me agradó más Emma que Maya. ¿Clasista? Ah. Nada. Clasista. ¿Qué onda? ¿Por qué clasista? Nada. Ay, me equivoqué de lugar. Era por los jajes. Che, pregunta. ¿No puedes poner luminol en la cara del tejón? Oh, podría ser. Porque le veo una manita ahí rara que me está haciendo ruido. Ay, voy a tener que examinar alguna cosa mientras. Estoy media perdida, chicos. El elegido. No. Bueno. No. Vamos a ver. Solo se me ocurre una cosa. Vamos a preguntar. Vamos a presentar algunas cosas al inspector Gamchu. Gamchito. Inspectorcito Gamchito. No sé, pero creo que le queda mejor la actuación de Gamchu al Rocco. Qué weón. Se me pasa este. ¿Ahora sí?
Grande, Rocco, también tenés tus efectos de sonido. Ya, dale nomás. La nota del inspector Goodman y esa navaja automática. Apuesto que Edward fue el más sorprendido de todos. Amigo. Por la relación con el incidente SL9. Fue el primer caso importante de señor Edward, ya sabe, hace 2 años. Fue la primera vez que el mundo supo de Edward, era un nombre temible. Pero, ¿por qué aparecen ahora las pruebas de este caso? No está cerrado, amigo. Quizás haya algún cabo suelto en ese asunto. Un cabo suelto, ¿eh? Perro. Incidente C9. Así. ¿Qué dice? Ese así fue un caso violento y sangriento. ¿Violento? ¿Entonces fue un caso de asesinato? De un asesinato en serie. ¿Asesino en serie? ¿Un asesino en serie? A lo mejor tampoco me apetece tanto enterarme. Pero el asesino cometió un error y el señor Edward lo utilizó para pillarlo. Y eso ocurrió hace 2 años. El señor Edward se hizo muy famoso y comenzaron los rumores. ¿Rumores? ¿Sobre pruebas falsificadas? Se supone que todo iba a quedar en orden con el traslado del día. ¿Quién es? Fue su última visión. Del inspector buen hombre, claro. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? El inspector Goodman fue el encargado del incidente de CL9, ¿sabe? Entonces esa navaja automática... Fue la víctima quien sacó la navaja automática del armario de pruebas. Esa la hago yo. ¿Fue la víctima quien sacó la navaja automática del armario de pruebas? Hey, amigo, ¿has visto qué hora es? ¿Tiene algún compromiso? Es solo que la comisión de investigación de Edward está a punto de terminar. Voy a llevarles mi informe del día. ¿Qué? ¿Eh? Podría hacerle útil, ya sabe. ¿Un informe? ¿Se refiere a la nota de escrita detrás de ese folleto? ¿La que dice únicamente ningún problema? ¡Ey! ¡Hablamos de Edward! ¿Sabe que él le servirá un informe así? Yo confío en él. ¿Quién necesita enemigos con amigos como el inspector Gamshow? Me largo, amigos. ¡Hasta luego! Yo también debería ir a ver lo que dice Edgeworld. A ver, un momento. Ay, ¡me llama Mundo! ¡Oye! Acabo de darme cuenta de algo. Esto. Hay un trozo de tela blanca que sobresale. Parece una camisa. Será mejor que la coloque bien o se arrugará toda. ¡Ey! A mí no me mires. Yo no la he dejado así. ¡Ay, Emma! Bueno, pues... creo que es hora de ir a la oficina del fiscal. Creo que ahora sí podemos ir. Lamento mucho la pérdida de tiempo, chicos. Pero en fin... todo es parte del juego. Todo es parte del juego. 23 de febrero. Oficina del fiscal jefe. Sala 1202. ¿Es el botones? Oh, invitados. Mis disculpas. Radical. ¡Oh! ¡Es usted! ¿Nos conocemos? ¡Ay! No me diga que se ha olvidado que estuvimos en el caso de Mia. ¡Oh! Señor Edgeworth, si no necesita nada más, me retiro. ¡Ese no es Edgeworth! Radical, hace de voz francesa, si es posible. ¿Está Edgeworth aquí? ¡Allí, junto a la ventana! ¡Con una taza de té en la mano! ¡Miles! Son ustedes. ¿Hace que le traigan el té desde el hotel?
Señor Edgeworth, ¿ha vuelto a la investigación de la oficina del fiscal de distrito? Exacto. Por cierto, el inspector Gumshoe te estaba buscando. Ah, sí. Creo que me ha traído cierta información. ¿En serio? ¿Le ha sido útil? Parece que van a abrir un nuevo restaurante francés cerca de aquí. Si nos fijamos muy bien, no nos olvidaremos de esto más adelante. ¡A huevo! Creo que intentaban consolarme o algo así. Creo que el informe está del otro lado, Edgeworth. Pobre señor Edgeworth. Creo que todo este asunto le está pasando factura. Bueno, pues, hablemos con Miles sobre la comisión. ¿Qué tal ha ido la comisión de investigación? De hecho, han decidido no tratar esto como un caso de ocultación de pruebas, sino como un error de comunicaciones durante la investigación. ¿Ocultación de pruebas? Sí, aparentemente algunos creen que he ocultado pruebas. Me dieron un aviso. Esta vez ha tenido suerte de nuevo. ¿De nuevo? Me lo han dicho ya tantas veces. Desde aquel caso hace 2 años. A ver, ¿sobre el juicio de mañana? ¿Estás preparado para el juicio de mañana? Bueno, sigo siendo el principal abogado de la acusación. Sin embargo, ¿ha ocurrido algo? Han transferido el control de la investigación al departamento de policía. ¿Al departamento de policía? Sí, desde ahora el jefe Gant dirigirá la investigación de este caso. No puedo hacer nada más que esperar a sus resultados. Sí. Pero, ¿por qué? Siempre he hecho lo que he considerado correcto. Nadie puede reprocharme nada. Sin embargo... ¡Wow! Nunca lo había visto tan mal humor. Bueno, pues, vamos a presentar... muchas cosas que necesitamos que Miles nos aclare. Por ejemplo, el registro de carnet. ¡Oh, mira! Será mejor que verifique esto ahora mismo. Como iba diciendo... ¡Ay, la... ¿Qué es esto? ¿Un registro de las tarjetas de identificación utilizadas? Edgeworth, ese día entraste a la sala de pruebas, ¿verdad? Justo antes de que el crimen se produjera, nada menos. Así fue. ¿Por qué, señor Edgeworth? No me mire así, se lo ruego. Me pidieron que fuera allí, me lo pidió Gant en persona. Hola. ¿El jefe de policía? Quería una prueba de un caso que se cerró hace medio año. Me dijo que quería que la guardase aquí en la oficina del fiscal. Pero, era un caso cerrado, ¿no? Debería hacerlo, si la prueba ya estaba archivada. El jefe no suele ser de los que dan explicaciones. En cualquier caso, el día de los apuñalamientos, traje esto aquí. ¿Podía preguntarle de qué tipo de caso se trataba? Yo no puedo decirlo. No tiene nada que ver con el caso actual. Ahora me pica la curiosidad. ¿Será mejor que lo apunte para no olvidarlo? La curiosidad. Prueba no relacionada. Destornillador añadido al acta del juicio. Cabezota, como siempre, te he dicho que esto no tiene nada que ver con el caso actual. Veamos. Right, por favor, soy el fiscal de este caso. No puedo. A ver, presentarle el papel ese. Para. Presentarle. Presentarle el papel ese que tenía ahí, que es el 21 del 02. No, a la izquierda. Ah, esta. Ese. Te conozco. Seguro que tienes alguna pista, ¿verdad?
todo está relacionado con ese caso con el que participaste, el incidente SL9. En algunas oscuras sospechas que te rodean. Eres el hombre que revivió la peor pesadilla de mi vida, que yo recuerde. Sabía que tarde o temprano acabaría por contarte esto. El incidente de L6. Una pesadilla. Se refiere al asesinato en el ascensor. Bien, Edgeworth. ¿Por qué no me lo cuentas todo? Dime la verdad. Ahí se desbloqueó. El incidente SL9 fue un horrible caso de asesinatos en serie. El jefe de la investigación fue el subcomisario por aquel entonces. Damon Gant. Hola. Entonces ese viejo zorro también estuvo implicado en el caso desde hace 2 años. ¡Oye, viejo zorro! Era nuestro mejor agente y fue mi primer trabajo con él. Yo estaba nervioso. ¡Wow! ¿Usted también se pone nervioso, señor Edgeworth? Lo que yo quiero saber es por qué un subcomisario era jefe de investigación. En realidad, usé métodos un poco más extremos de lo habitual. Nos enfrentamos a un sádico asesino. Si lo dejaba escapar, no podía descansar tranquilo. Conseguimos la culpabilidad y el asesino fue ejecutado. Espera, tú no... Claro que no. No toqué las pruebas. Si soy capaz de cualquier cosa para ganar un juicio. Sin embargo, hay unas normas y yo las respeto al pie de la letra. Por cierto, Emma, la fiscal general quería saber algo. ¿Mi hermana? ¿El qué? ¿Sigue trabajando en esa investigación científica? Sí, por supuesto. Justo hoy, señor Ray y yo hemos usado este. Líquido de pruebas luminol. Muy bien. Quizá esto le sirva para algo. ¡Un polvo de aluminio para tomar huellas dactilares! Lleva un tratamiento químico para mejorar la adherencia. ¿Para mí? ¿Estás seguro? Somos enemigos, ya sabe. ¡Momento! No tengo nada que ver con la investigación, bebé. Haga lo que quiera. Edgeworth, estoy muy... No me des las gracias. Agarren el polvo y las fichas con las huellas de todos los implicados. Yo... ¡Gracias! ¿Y qué tal si alguien se las diera al inspector Gumshoe? Bueno, ya... Ahora podemos terminar con el... Equipo de huellas y archivos de huellas recibidos. Muy bien. Bueno, ¡vamos a la obra! ¡Una última investigación! ¡Muy bien! Recuerdo haber visto una huella sospechosa en alguna parte. ¡Excelente! ¡Gracias, Miles! ¡Y nos vamos allá! Ya no está ahí el Star, así que... ¡Bueno, vamos a...! ¡Buenas, Pokio! ¡Vamos todavía! Tampoco está Chick Marshall. No. 23 de febrero, sala de pruebas, sector 3. Nuestra investigación ha revelado la huella de una mano sospechosa. ¿A qué? Con esta sangre del armario del pro del inspector. Vamos a usar el arma secreta que acaban de presentarnos. Bueno, de prestarnos, mejor dicho. Muy bien, adelante. Primero, elija un dedo. ¿Un dedo? Cada dedo deja una huella ligeramente distinta. Así que elijamos el dedo que muestre la huella más visible. No veo grandes diferencias a simple vista. ¡Deje de perder el tiempo y elija un dedo! Bueno. Vamos a comprobar esta. Ok, ahora ha llegado el momento de buscar huellas. Déjenme mostrarles cómo se hace. La carita de Emma. Emma vuelve a tener ese brillo en su mirada. Primero, empolvaremos el aluminio por encima. ¿Ah? ¿Cómo se hace eso? Vas a compulsar Enter, ¿lo ves? ¡Ah! Parece que ha funcionado. El polvo de aluminio se adhiere a la huella.
cuando el polvo está bien repartido, soplamos para eliminar sobrantes. Ah, ¿cómo hago eso? Basta con soplar, con la boca. Imagine que está soplando las velas de su tarta de cumpleaños. ¿Lo ve? Wow, parece divertido. A lo mejor me cuesta un poco acostumbrarme. No se preocupe, no se le va a meter por la nariz. Recuerda echar bastante del polvo y soplar sobrante. Estos son los fundamentos a la toma de huellas, señor Wright. No sabía que Wright esnifaba. Supongo que será mejor que lo intente. Esperemos un poquito, vamos, gente, como el insano, ¿no? ¡No, el insano! ¡Muy bien! ¡No! Vamos, vamos, a la una, a las dos y a la tres, como el insano. ¡Ajá, lo hemos conseguido! ¡Ha encontrado una! Pero no se le parece nada a una huella dactilar. Ahora que lo dice. Oye, ¿perdón? Chicos. ¿Qué significa? Creo que quiere decir que no hemos tenido suerte. Suerte. La persona que dejó la huella debería llevar guantes. No me diga que hemos estado perdiendo el tiempo todo este tiempo. Cálmese, estas cosas suelen ocurrir en las investigaciones científicas, pero es una pena, lo reconozco, ya que estamos, ¿por qué no buscar otras huellas? ¿Otras huellas? Sí, miramos atentamente la puerta del armario. ¿Opa? Parece que hay más huellas separadas una de otra. Vamos a ver si podemos obtener una huella clara. Ey, Betty. Creo que veo una huella casi no visible ahí abajo. ¿Ve esa? Ah, vamos, 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 como Lisa, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! Dale, como el insano, güey. Tengo que cubrir con el polvo lo más que pueda. Dale, avísame cuándo y le doy como el insano, vale, dale. Calmao, calmao, no le está jugando, me da. Listo, aquí vamos. ¡Oh! ¡Una cuya de ¡qué sacadora! ¡Guau! Wow. ¡Insano, nos salvaste! ¡Gracias! ¡Secadora! Da igual, nos ha costado bastante obtenerla. Vamos a compararla inmediatamente. Entonces, ¿no hemos terminado? Esto es bastante complicado. Bueno, no sirve de nada obtener una huella si no se sabe quién le pertenece, ¿verdad? Supongo que tiene razón. Pues claro. Observe la lista de la huella que nos dio Edgeworth y elija la persona que según usted dejó esa huella. ¿Oh? ¿Cómo voy a saber quién lo hizo? ¡Ay! Porque cada persona tiene una huella dactilar distinta, Nick. Yo creo que podría adivinarlo. Las huellas de las manos y los dedos están separadas, ¿verdad? Así que probablemente las huellas de los dedos no tienen nada que ver con nuestro caso. Y por lógica, ¿a quién le puede pertenecer las huellas de este armario? Bueno, pues... no. ¡A Gamchu! ¿Comparar? ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Comparación finalizada! ¡Coincidencia! ¡Gamchu! ¡Ajá! Así que estas huellas son del inspector Gamchu. Pero está bien, sí, señor Mario. ¡Sospechoso, señor Wright! Me ha mirado como diciendo, ¿y entonces? Probablemente porque estaba pensando, ¿y entonces? Bueno, esta vez no hemos descubierto nada, pero siempre hay una próxima vez. A veces se gana y a veces se pierde. Hay que saber encajar los golpes, señor Wright. Gracias por tu comprensión. Un momento, si mal no recuerdo... había otra huella en una mano de esta sala, ¡examinémosla! ¡Cierto! Vamos a desplazarnos, aplicar un poco de Numinol. ¡Calmao, calmao! ¡Calmao, calmao! ¡El insano rap! ¡Grande insanito!
Juanito Mena. Juanito Mena. Ya, Radi. Aquí es en donde tuvimos una reacción de control, ¿verdad? ¡Exacto! Apareció una huella de una mano. De acuerdo. ¿Quiere intentarlo? Ya le están brillando los ojos de nuevo. Vamos a buscar huellas. Muy bien, vamos a buscar huellas. ¡Así se hace! ¡Oh! Pero tengo que avisarle antes sobre algo. ¿Sobre qué? La zona con las manchas de sangre había sido limpiada, ¿recuerda? Solo encontramos las huellas mediante productos químicos. Todas las huellas de esta zona habrían sido borradas también. ¡Oh! ¡Es cierto! Entonces, ¿no habrá huellas? Diría que la probabilidad de su hipótesis es elevada. ¡Yo qué sé! En fin, deberíamos intentar encontrar las huellas que no han sido borradas. Otras huellas que no sean las de la mano ensangrentada. Intentemos por aquí. Vamos a empolvar un poco. Y como el insano. Vamos, insano. Ay, chicos. Calma, chicos. Avísame cuando esté por mandarle, Leti. Ay, es que tengo que aplicarle todo el polvo al que necesite. Dale, pero avísame antes de soplar. Muy bien, 3, 2, 1, aquí vamos. ¡Calmao, calmao! ¡Calmao, calmao! ¡Ya, chico! Perdón. He hecho lo que he podido. Este resultado no sirve mucho para comparar las huellas, ¿no? No creo que consigamos nada mejor a partir de esta huella. Ok, probemos con otro dedo. Ahí sigue el pulgar, ¿no? Juanito Vela. Por lo menos sé saturar la voz. Oye, Kyo. Amarillo para Kyo. ¿Por qué? Porque mira lo que me escribió en el último comentario. No. ¿Qué me escribió? Porque ahora no ando con el celular. Lo puse a cargar. Kyo Yakuza Michaels. Dijo que Betty la insanea. No. No. Ah, va. No, Betty nos está aportando. ¡Listo! Lo que nos está ¡3, 2, 1! ¡No! ¿La huella correcta? ¡Manjar! Bueno. Hay que empolvar muy bien en esta zona. Sigue intentando. Ya voy, entra el vicio. Chicos, no es momento de bromas, que estamos en una investigación. Ah, mucho perdón. Perdón, amiga. Lo lamento, Emma, pero... estábamos insaneando. Bueno, aquí vamos, 3, 2, 1. 1, 2. Muy bien, vamos a ver. No creo que sea de este tipo. Tampoco de este. Y... Mike, una... ¡Espera! ¡Marshall! ¿Qué pasó, Domino? ¿Qué está pasando aquí? Yo soy el único Marshall que puede quedar en pie y tú eres un impostor. Estas huellas son... ¿De quiénes son? ¿De quién? ¿Son de alguien que conozca? ¡Son de la gente Marshall! ¿Ajá? ¿De la gente Jake Marshall? Las huellas de Marshall añadidas al acta del juicio. ¡Tiene que ser una coincidencia! ¡Él está relacionado con el crimen! Emma... esas huellas no tienen nada que ver con las del inspector Gumshoe. La reacción del luminol. La sangre y las huellas están en el mismo sitio. Así que ahora tenemos las huellas de Jake Marshall. Sobre un rastro de sangre borrado.
¿por qué iba la gente en marcha? Parece que finalmente nuestra investigación está dando sus frutos. Imagino que esto es lo que podríamos llamar una prueba concluyente. Yo no me lo puedo creer. Continuará. ¡Por fin! Ahora sí podemos guardar. Estaba medio perdida, pero bien está lo que bien acaba. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, tía. El segundo juicio, así que... Bueno, chicos, dejaré compartir. Vamos a dejar aquí el stream. Les agradezco un montonazo por su sintonía. Si les encantó el stream, denle harto cariño, harto amor. Gracias, pese, Betty. Pese a lo largo que nos fue, pero igual estuvo muy entretenido todo. Voy a ver quién está en vivo de momento. Mientras tanto, mañana continúo con Super Mario World 2, Yoshi's Island. ¿Y chicos, tienen novedades? No lo sé. Voy a seguir haciendo música. Ah, por cierto, conversé con Wonkus. Ajá. Y dijo que, bueno, tenemos planes. ¿Ya? Ya, y eso. ¿Y qué hay de ti, pero mejor les muestro. Mejor les muestro off stream. ¿Y qué hay de ti, Rocco? ¿Rocco? ¿Qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Ah, sobre si vas a hacer algún stream de a mañana o más tarde. Mañana quizás, capaz que sí. Muy bien. Tengo idea. Si los sábados supongo que sí. Oye, ¿me puede quedarse un poco más porque quiero mostrarles algo? Ya, sí. Es que no puedo meter a tu ruido, ya se fueron a dormir todos, así que... Ya, bueno, pero chicos, por lo menos hazlo con voz baja. Bueno, me voy a despedir como corresponde, chicos, así que nos despedimos. Yo soy Betty Chen, una ilustradora que ama un montonazo los videojuegos retros y todo, que te llenen mucha la nostalgia. Y recuerden que aún estamos en pandemia, tómense el espíritu que se nos tome muy en serio, que se están aumentando demasiado los casos. Sí. Ya. Sí. Pregunta, ¿te puedo recomendar a alguien para raidear? ¿Eh? ¿Puedo recomendar a alguien para raidear que está buscando el afiliado? ¡Ah, claro! Y allá, Prix-LP. Ah, tenés que canjearlo con los puntos del canal donde dice recomendar raid o liderar raid. A ver, ¿cuánto sale? A ver, guía raid, ¿dónde está? Guía raid. Creo que era liderar raid. Liderar raid. ¿Dónde está? No lo encuentro, qué guapo. Noche de la muerte, encuesta, sin lentes, liderar raid. 2000 puntos. Bueno, escribe el nombre por último aquí en el chat. No, que se le arregle. Dios mío. Ay, Dios. Qué mal enemigo que soy. Bueno, es este que te digo. Bueno, después busco más. A ver. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Yo creo que más temprano, así que se me cuidan todos. Chao, los quiero un montonazo. Chao. Cuídense todos y protesto.